a los labradores, porque los que labran la tierra son el pueblo escogido por la humanidad. Señores y señoras, tengan ustedes muy buenas tardes. La carrera de agropecuaria de la Universidad Estatal del Sur de Manabí tiene el honor de iniciar el quinto seminario internacional de innovación agropecuaria Visión 2021. Vamos a dar unas indicaciones generales del evento para luego pasar a la respectiva inauguración por parte de las máximas autoridades de nuestra carrera. El evento va a estar programado para los días 25, 26 y 27 de agosto de 2021. El horario está establecido desde las 16 horas hasta las 19 horas. La modalidad va a ser virtual, en línea, mediante la plataforma Zoom. El objetivo: contribuir al conocimiento agropecuario de la zona sur de Manabí, proponiendo la innovación como un eje de desarrollo productivo. Los ejes temáticos del evento son: innovación pecuaria, ciencias biológicas y perspectiva agronómica. El seminario de esta tarde va a estar programado hasta las 19 horas 20, en donde posterior daremos los nombres de los respectivos participantes. Por el momento damos paso al señor decano de la carrera de la Facultad de Ciencias Naturales de la Vida, ingeniero José Alcíbar. Bienvenido y por favor tenga la palabra. ¿Cómo le va, ingeniero Washington Narváez? Estimado amigo, compañeros, estimado Carlitos Castro Piguaves, coordinador de la carrera, compañeros de las diferentes ejes sustantivos de la misma, compañeros de investigación, compañeros de vinculación, compañeros de gestión académica, invitados especiales, compañeros todos estudiantes. Esta jornada se repite por cuarta ocasión y cada vez podemos decir que lo hacemos con mayor innovación, con mayor crecimiento, con invitados que tienen una gama de conocimientos, invitados que tienen una experiencia importante en el sector agropecuario, donde gira nuestra carrera agropecuaria, valga la redundancia, y por ende, en nuestra localidad, nuestro territorio, se beneficia de todos esos contenidos del ámbito científico vinculados directamente con el territorio. Cuarta ocasión que se hace o se realiza este seminario, donde acoge a un grupo bastante importante de investigadores, de profesionales que tienen una amplia experiencia en cada uno de los temas que se van a poder discutir en conferencia y luego en plenaria. Quiero darles la bienvenida cordial a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo en este cuarto seminario, el SEINAGRO 2021, tomando en cuenta las iniciativas globales, tomando en cuenta los procesos de innovación que se desarrollan en estos tiempos donde todavía la pandemia aún no deja que podamos nosotros desarrollar de una manera como lo veníamos haciendo, ¿no?, en años anteriores, porque este seminario en sus primeras dos instancias se la desarrolló de manera presencial. Ahora, por años consecutivos,
se lo desarrolla de manera virtual. A todos y a todas, bienvenidos a los expositores, a los amigos de Colombia, a los amigos de México, a los compatriotas ecuatorianos, al doctor Julio de Bolivia, al compañero José Miguel Domínguez de Panamá. Gracias por aceptar y poder compartir este momento donde se van a discutir temas de interés agropecuario, en donde a nosotros como universidad y como mandato, ¿no?, está de seguir tratando de contribuir en el desarrollo local, provincial y nacional. Sean todos bienvenidos. Gracias por estar aquí junto a nosotros. Seguimos festejando los 19 años de agropecuaria, de la carrera, y aquí estamos para compartir las experiencias que tienen en esta tarde 4 conferencistas de alto nivel. Y a todos ustedes, bienvenida también a la expositora, a la doctora Diana Vargas de Colombia, que ya la hemos conectada por acá. Y gracias también, un saludo especial también para Adrián Riasco, que su esposo, que también estaba junto a nosotros, y a todos los expositores que van a pasar y van a compartir las experiencias que han tenido durante largo, entre los años de profesión. Sean todos bienvenidos, un gustazo poder compartir con ustedes. Muchas gracias, estimado señor decano de la Facultad de Ciencias Naturales, por esas palabras. También solicitamos a nuestro compañero Guillermo Carlos Castro que por favor tenga la bondad de dirigirse al auditorio en esta tarde en donde estamos celebrando el Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria Visión 2021. Buenas tardes, queridas autoridades de nuestra universidad, la doctora Blanca Indalcochea Ganchoso, nuestra querida rectora. Un agradecimiento por su apoyo, al igual que al señor vicerrector, el ingeniero Cristian Cañarte. Por cuestiones de trabajo y de agenda no pudieron estar acá, pero están apoyando siempre el desarrollo de la investigación científica de nuestra querida UNESU y de la carrera agropecuaria. Seguimos celebrando los 19 años de creación de nuestra querida carrera con este seminario internacional que por cuarta ocasión lo estamos realizando. Un agradecimiento fraterno a los 11 expositores que vamos a tener en este evento. Un agradecimiento fraterno. Tenemos compañeros de Panamá, de Colombia, de México, de Bolivia, compañeros del Ecuador. Todos ellos bienvenidos para compartir con nosotros sus experiencias, su trabajo, su investigación. Generar ciencia es bonito, es importante, y compartirla es mejor. La ciencia que está oculta y no se comparte es como que no estuviera. Es como que no se iniciara o se generara. La ciencia se la debe compartir para apoyar a los agricultores, para apoyar a los productores. Y es muy congratulante que en la actualidad tengamos inscritos casi 300 personas, dentro de las cuales destacan compañeros de Bolivia, de Colombia, de España. Tenemos estudiantes que se han inscrito, tenemos profesionales, tenemos agricultores, que esto es importante. A partir del tercero y ahora el cuarto seminario, estamos ya iniciando este proceso y estamos creando las expectativas para lo que los agricultores sean partícipes de este evento también. Porque generar ciencia no solo es para nosotros los investigadores, no es para nosotros los docentes, sino que generar ciencia es para esa gente que está en el campo, a la que nosotros nos debemos y necesariamente procedemos a mejorar sus condiciones de vida, mejorando la producción en los campos, mejorando la producción porcina, avícola en su momento. Entonces, congratulados con todos ustedes, celebrando estos 19 años. ¿Y qué más que compartir este grupo de docentes, este grupo de investigadores que nos permitirá a nosotros dar luces permanentemente en generar otras acciones de investigación para favorecer al sector agropecuario más importante de nuestro país y especialmente de la zona sur de Managua?
Quedan ustedes, compañeros, quedan ustedes, señores disertadores, de cada una de sus capacitaciones que nos van a entregar a este nutrido o conglomerado de personas, cerca de 300 personas. Quedan ustedes crear esa conciencia de poner en práctica esos resultados de investigaciones que ya se han realizado en mejoras de la producción agropecuaria de la zona sur de Managua, que tanta falta le hace. Buenas tardes a todos ustedes. Muy bien, y se le agradece al ingeniero Carlos Castro, coordinador de la carrera agropecuaria. En estos instantes vamos a tener la disertación del tema microencapsulación de compuestos bioactivos en la industria alimentaria. Este tema va a estar disertado a cargo de la doctora Diana Patricia Vargas Muñoz, quien realizó sus estudios de ingeniería agroindustrial, magíster en ingeniería agroindustrial, doctora en ingeniería de alimentos. En su experiencia personal, es una investigadora del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Putumayo, de la hermana República de Colombia, Centro Agroforestal y Acuícola a La Paima, con trayectoria por el SENA Regional Valle, Centro Agropecuario de Moga. Tiene experiencia en formación profesional integral de sistemas de gestión de la inocuidad, procesamiento de frutas y análisis microbiológico en alimentos. Y en las áreas de ingeniería de alimentos, principalmente en temas como secado, microencapsulación, estabilidad en el almacenamiento de los alimentos y determinación de vida útil, transición vítrea, frutas de polvo, análisis físico-químico en alimentos, determinación de compuestos bioactivos y actividad antioxidante. Agradecemos la presencia de la doctora Diana Patricia Vargas Muñoz. Bienvenida, doctora. Doctor Vicente, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Bueno, voy poniendo por aquí la presentación. Como les dijo el doctor Vicente, mi nombre es Diana Patricia Vargas, yo soy ingeniera agroindustrial de la Universidad del Cauca en Colombia, magíster en ingeniería agroindustrial de la Universidad Nacional de Colombia y doctora en ingeniería de alimentos de la Universidad Estadual de Campinas en Brasil. Generalmente he trabajado mucho con frutas, transformación de frutas y hortalizas a nivel nacional. Sin embargo, yo trabajo en el SENA Regional Putumayo, es una región que hace parte de la Amazonía de Colombia, y he trabajado por 15 años en frutales amazónicos, en toda la transformación de esos frutales amazónicos, empezando desde lo más convencional, que serían jugos, mermeladas, productos un poco más comerciales, y actualmente trabajo en el área de investigación con el tema de microencapsulación de esos compuestos bioactivos que tienen las frutas amazónicas. Se van a dar cuenta que he trabajado mucho en cocona porque es una fruta un poco más fácil de comercializar, y los posgrados no los he hecho en esta región, los he hecho la universidad donde hice la maestría queda de aquí a 17 horas de transporte, entonces transportar la fruta era un poco difícil. Y lo mismo pasaba en Brasil. En Brasil estaba en la región de Sao Paulo, y los frutales amazónicos generalmente están en el noreste o en la parte amazónica, en Manaus. Entonces el transporte se vuelve muy, muy difícil. Me hubiera gustado mucho trabajar, por ejemplo, con Copoazú, pero ahora que estoy en la región, la idea es empezar a trabajar con los demás frutales amazónicos. El tema que vengo a compartirles entonces es la microencapsulación de compuestos bioactivos en la industria alimentaria. Esta presentación va a tener una introducción
voy a hablar de frutas en polvo. Les voy a hablar un poco de qué es el secado por aspersión o por atomización y un poco sobre la vida útil de los productos secos. Entonces, como les estaba contando, nosotros estamos en una área muy promisoria porque tenemos diferentes productos o diferentes frutales, diferentes plantas aromáticas o plantas medicinales que pueden ser transformadas y pueden llegar al resto del mundo en una forma mucho más económica. Sin embargo, estamos acostumbrados a que, o por ejemplo aquí en Colombia estamos acostumbrados a que nos traigan tecnología del resto del país, que como se dan cuenta ustedes en esta foto solamente por el color, es totalmente diferente a lo que somos la Amazonía, que es lo que tienen países como Venezuela, Colombia, ustedes Ecuador, Perú, Brasil y un poco de las Guyanas. Entonces somos una región totalmente diferente que tiene unas condiciones de siembra totalmente diferentes y muchas veces lo que hacemos es recibir tecnologías de otros lugares para realizar la siembra, olvidándonos de que nosotros tenemos frutas, tenemos hierbas aromáticas, tenemos plantas medicinales, árboles que podemos, árboles maderables que realmente hacen parte de nuestra región y deberíamos hacer una mejor producción de ellos. Entonces están el azaí, el chontaduro, el copazú, la uva caimarona, que realmente es un producto que consumen los campesinos de nuestras regiones, pero que es poco transformada. He visto que la han transformado en vinos y bebidas, pero realmente comercializada al resto del país y al resto del mundo que no es Amazonía, no lo comparten. Tenemos varias investigaciones sobre canangucha, yo creo que en el Ecuador tiene otro nombre, y camu camu. Cocona, tenemos diferentes tipos, pero las investigaciones vienen un poco siendo de transformación en los últimos años. Borojó, piña amazónica, la cual tiene un bajo manejo post cosecha, ella se deteriora rápidamente, entonces empiezan a traernos tipos de piñas de otras regiones. Y el ají charapita, que por ejemplo en la región del Putumayo ya no se consume, pero tengo entendido que la Amazonía de Perú es un producto muy comercializado. El arasá, que es un producto que han estado, es una fruta que han estado llevando a otras regiones de Colombia, yo me imagino que a otras regiones de Perú también, del Ecuador, que tiene un poco un difícil manejo post cosecha para poder ser comercializada, pero por lo menos la están llevando fuera de la Amazonía. Y el cacao amazónico, el cual realmente ha sido poco comercializado, diría yo que es un producto que se está perdiendo. Ahora que estamos en el boom de producir chocolate, entonces nos están trayendo nuevas especies de cacao que ya han sido manejadas en otras regiones a la región amazónica. De esa forma, entonces se puede decir que todo este conjunto de frutales amazónicos tiene un gran contenido de compuestos bioactivos que nosotros no hemos estudiado o que se han estudiado muy poco, y una capacidad antioxidante para poder mejorar o ayudar en las enfermedades que tenemos como humanos o para ayudar en la salud de los humanos. Entonces, podría ser un muy buen gancho, un punto muy promisorio para nuestra región y que podamos llevar productos que disminuyan los costos de transporte, de almacenamiento, para poderse llevar al exterior. En ese caso, entonces, tenemos las frutas en polvo. También se están trabajando un poco de extractos de plantas medicinales. Esto realmente ha sido muy trabajado en Brasil. Ellos trabajan mucho el azaí en polvo, el copazú y el camu camu. Las más convencionales pues son banana o manga, mango, guayaba, pero realmente sí se está comercializando. Y hay dos formas de producir este tipo de frutas, de la forma liofilizada o del secado por aspersión. Entre esas ventajas de poder producir frutas en polvo tenemos que estos productos tienen una alta calidad organoléptica,
una alta calidad de compuestos bioactivos y una alta estabilidad en el almacenamiento. Bajo costo de almacenamiento, bajo costo de transporte, porque podemos llevar más cantidad, porque hemos disminuido la cantidad de agua del frutal, y menos tiempo y costo de procesamiento, dependiendo del tipo de método que estemos utilizando. En ese caso, entonces, hablamos del secado por aspersión. Todos estos productos, estas frutas en polvo, pueden ser utilizados en toda la industria alimentaria. Se pueden preparar jugos, bebidas sólidas, lácteos, en ese caso helados, yogures, postres, se pueden realizar cremas, se pueden utilizar en panadería, en la alta cocina. Actualmente la alta cocina está utilizando la fruta en fresco, pero si nosotros le minimizamos los costos dándole frutas en polvo, entonces van a empezar a utilizarlo. Pueden ser utilizados como colorantes, las frutas que tienen alto contenido de colorantes, de antocianinas, como el caso del azaí, y de saborizantes. En ese caso, entonces, el secado por atomización es un método que ha sido utilizado desde los años 40. Es el método que utilizan para producir leche en polvo, un método que también está siendo utilizado para producir el café instantáneo que nosotros tomamos. Y esa producción, en el caso del café instantáneo, esa producción de café instantáneo también puede ser adicionándole un método de aglomeración. El secado por atomización viene siendo muy estudiado porque es un método donde la solución de alimentación, que sería en este caso la pulpa de fruta, con el material de pared que le vamos a adicionar para proteger todas sus características organolépticas, pasan poco tiempo, entran por esta parte y pasan con un aire caliente a la cámara de secado. Entran a la cámara de secado y pasan poco tiempo en esta cámara de secado, entonces los compuestos bioactivos y toda esa capacidad antioxidante que tienen las frutas es levemente deteriorada. Después de eso, aquí en esta cámara entran por aspersión, hacen contacto con ese aire caliente y se secan todas esas gotas microscópicas en esa cámara. Después de eso, entonces se evapora el agua de las gotas y van pasando al ciclón. El aire sale por la parte de arriba del ciclón y finalmente en la parte de abajo se recupera, por peso se recupera el polvo de fruta y queda más o menos como ven ustedes en esta foto, un polvito normalito como la leche en polvo. En ese caso, entonces, con este método podemos llegar a microencapsular compuestos bioactivos de la fruta. Entonces, ¿qué es la microencapsulación? Es un procedimiento donde nosotros tenemos gotas muy pequeñas o partículas de un material químico que vienen siendo rodeados por una pequeña película o una pared muy delgadita. Ese material de pared, la idea es que no haga interacción, toda esta pared no haga interacción con el compuesto interno. Muchas veces queda de esta forma o a veces ese principio activo queda en pequeñas gotículas en ese material de pared. Las estructuras de las microcápsulas generalmente son menores a 150 micrómetros, o sea que hacen parte de un polvo. Y los materiales de pared más utilizados pueden ser maltodextrinas de diferente número de dextrosa, ciclodextrinas, que generalmente son utilizados en productos farmacéuticos, y ahora se están utilizando mucho proteínas, en este caso vegetal, porque están de moda en la alimentación humana, entonces se utilizan proteínas vegetales aisladas, arveja. Se está llegando mucho a la investigación del garbanzo. Generalmente son utilizadas proteínas de suero de leche, en el caso de las proteínas animales, gelatina, y mis estudios fueron basados en utilizar colágeno hidrolizado como material de pared conjunto con la maltodextrina que está siendo tan utilizada.
En ese caso, entonces, en el secado por atomización de algunas frutas amazónicas, les voy a contar un poco de los estudios que se vienen llevando a cabo. En el caso del azaí, como tiene gran contenido de antocianinas, y esto ayuda a que esta fruta tenga una alta capacidad antioxidante, pueda ser utilizada como pigmento, pero cuando nosotros la tenemos en fresco, ella tiene una baja estabilidad. Entonces tiende a perderse la cantidad de antocianinas que tiene la fruta. Por esta razón, entonces, se ha hecho un análisis químico para demostrar el contenido de antocianinas. Se ha llegado a realizar secado por atomización con maltodextrina, goma arábica, almidón de yuca, y se ha llegado a optimizar el proceso de secado por atomización con esos materiales de pared para obtener un producto con mayor rendimiento de sólidos y con mayor cantidad de antocianinas. Para el caso de la fruta camu camu, ella tiene alto ácido ascórbico, el cual tiende a perderse cuando hace contacto con el aire, alto contenido de compuestos fenólicos y proantocianinas. Realmente todas las antocianinas son muy delicadas al medio ambiente, entonces lo que buscamos en la transformación de las frutas es mantener esa cantidad de compuestos bioactivos. Se ha realizado secado por atomización con maltodextrina y goma arábica en el 2017 y se ha trabajado este tipo de polvos con maltodextrina y goma arábica en células, en un método in vitro, en células cancerígenas con la semilla de camu camu. En el caso del copoazú, que es un producto tan aromático, que es alto en flavonoides y polifenólicos, sin embargo, es un producto que tiene bajo contenido de almidones y bajo contenido de pectina. Sin embargo, seguimos pensando en poder guardar la cantidad de esos flavonoides y compuestos polifenólicos en la optimización del secado por atomización. En el caso de esta fruta, podemos microencapsular los compuestos que se encuentran en la pulpa, pero también podemos microencapsular los compuestos que tenemos en la semilla, que es utilizada también para hacer chocolate. También en este tipo de productos se han hecho análisis de propiedades químicas y reológicas, buscando que esa solución pueda ser atomizada en el equipo de secado por aspersión. Para el caso del arasá, que aquí en Colombia ha sido muy utilizado y muy estudiado, este fruto tiene altos compuestos polifenólicos, sin embargo tiene una alta tasa de respiración, entonces para manejo post cosecha, para poder comercializarlo, transportarlo, se nos vuelve un poco complicado porque tiene un tiempo de vida útil como en fruta en fresco de más o menos máximo 3 días. Entonces, cuando nosotros llegamos a transformarla por secado por atomización, adicionando maltodextrina y goma arábica, podemos darle un buen resultado a la pulpa en polvo. Y también se han hecho análisis, experimentos en la digestión gastrointestinal in vitro. En el caso de la canangucha o el buriti, que se llama en Brasil, es un producto alto en carotenoides, están siendo muy utilizados el aceite como la pulpa, se realizan análisis químicos para demostrar la cantidad de carotenoides y el tipo de carotenoides que pueda tener, se ha realizado secado por atomización del aceite con proteína de garbanzo y con pectina y se ha realizado secado por convección de la pulpa. Sin embargo, cuando nosotros realizamos un secado por convección, como más o menos este secado se va a demorar 3 días, entonces los carotenoides no van a tener la misma capacidad que como si fuera la pulpa en fresco. Y llegando a la cocona, que es la fruta que yo he estudiado durante mis posgrados, ella tiene alto contenido de fenólicos, en especial el ácido 5-cafeolquínico, que es un producto que encontramos en el café o en la hierba mate, que es utilizada por los argentinos.
Hemos realizado análisis químico para demostrar los contenidos que tiene. Y ya más adelante les voy a contar que se ha hecho secado por aspersión con maltodextrina y colágeno hidrolizado, y se ha hecho la optimización de ese proceso. Llegando entonces a la microencapsulación de ese ácido 5-cafiolquínico de la cocona, debemos tener en cuenta que este ácido 5-cafiolquínico en los diferentes estudios, independiente de si se encuentra en la cocona o si se encuentra en el café o si se encuentra en la yerba mate, ha sido un producto que ha estado muy relacionado con su capacidad protectora contra la diabetes, contra las enfermedades ateroscleróticas y cardiovasculares y diferentes tipos de cáncer. Estos estudios de tipos de cáncer se han realizado in vitro y se han realizado en ratones. Y está muy realizado en la disminución de la fibrosis hepática. En cuanto al colágeno hidrolizado, se han encontrado diferentes estudios o se han realizado diferentes estudios donde se encuentra que el colágeno no tiene ninguna capacidad, pero hay otros donde ellos nos describen que sí están muy relacionados con la protección de los cartílagos articulares. Es muy utilizado en el alivio de síntomas de osteoartritis y osteoporosis y ha tenido muy buenos resultados. Ha sido utilizado en la estimulación de células formadoras de huesos y en la mejora de la absorción de calcio en el cuerpo. Hay diferentes estudios que llegan a ser utilizados en los entrenamientos cardiovasculares y demuestran que se puede generar una protección y recuperación del tejido conductivo en respuesta de esa fuerza interna de los entrenamientos. Y el más común que hemos visto comercialmente es que es muy utilizado en la reducción de señales visibles de envejecimiento natural de la piel. Así, entonces, este artículo que fue publicado en la Brazilian Journal of Food Technology demuestra, por ejemplo, que la utilización en esta primera fotico, la utilización de la maltodextrina cuando hacemos microencapsulación de la pulpa de cocona tiene un bajo rendimiento, y podemos observar que en el equipo de secado por aspersión, la cámara, por aquí es donde entra la pulpa, por estas mangueritas, llega a la cámara de secado y es secado con un aire caliente, pasa por este conducto y llega al ciclón. El aire es eliminado por este conducto de acero inoxidable y los polvos bajan a este recipiente final. Sin embargo, cuando se realiza el secado solamente con maltodextrina, la mayoría del polvo queda en el ciclón y no llega al recipiente final. Cuando nosotros utilizamos por lo menos 50% de maltodextrina y 50% de colágeno hidrolizado, logramos que el rendimiento sea mayor del 50% cuando utilizamos colágeno. Y en el equipo se puede observar que el ciclón quedó casi que limpio y la cantidad de polvo de la cocona quedó en el recipiente final. En la industria, por ejemplo, hablando de la leche en polvo, los polvos utilizados son utilizados de todas las partes del equipo. Entonces se raspa un poco la cámara, se raspa este conducto y se raspa el ciclón para tener un mejor rendimiento de sólidos. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de pulpas, necesitamos utilizar solamente los polvos del recipiente final, porque aquí la temperatura sería alrededor de 120 a 180 grados centígrados y en el ciclón todavía la temperatura vendría de unos 60 grados centígrados. Entonces, permaneciendo el polvo en estas etapas del equipo ayudaría a que disminuyera la cantidad del compuesto fenólico que nosotros necesitamos microencapsular. Entonces, por esa razón llegamos finalmente al recipiente final y necesitamos que la gran mayoría de polvos
sean, lleguen a este fin. De esa forma, entonces, se puede demostrar que cuando nosotros adicionamos mayor cantidad de proteína a estas pulpas de frutas, aumentamos la temperatura de transición vítrea y podemos lograr que ese polvo sea menos pegajoso y llegue finalmente al recipiente final, obteniendo mayor recuperación de sólidos y mayor contenido de pulpa y material de pared en nuestro, en nuestro producto final. Y en este artículo analizamos algo de la parte de color. En la primera etapa ustedes pueden ver que la pulpa liofilizada tiene un color un poco más oscuro. Cuando nosotros obtenemos pulpa fresca de cocona, ella es clarita, de un color habano claro. Y cuando nosotros liofilizamos, la liofilización se puede demorar más o menos unos 5 días, ella llega a esta tonalidad. Es una tonalidad un poco más amarilla, lo que nos demuestra que el color se ha ido degradando con el tiempo. Con los materiales de pared utilizados, que aquí está la maltodextrina y aquí el colágeno hidrolizado, pueden ver los colores, llega a una terminología media y podemos decir que estamos logrando encapsular la pulpa completamente. En este siguiente artículo que fue publicado en la Drive Technology, lo que hicimos fue determinar si en ese polvo podemos obtener la mayor cantidad de retención del ácido 5-cafiolquínico, que es el compuesto principal que tiene la cocona. En este caso también utilizamos maltodextrina y colágeno hidrolizado y nos dimos cuenta que cuando nosotros utilizamos mayor cantidad, aquí en esta parte de abajo están las proporciones, no es temperatura, sino proporción de 10 partes de maltodextrina y 90 partes de colágeno hidrolizado, 20 partes de maltodextrina y 80 de colágeno hidrolizado, nos damos cuenta que cuando tenemos mayor proporción de colágeno hidrolizado, tenemos mayor contenido de ácido 5-cafeolquínico. Esto también está demostrando que el colágeno hidrolizado nos está dando una mayor acción protectora del ácido 5-cafeolquínico cuando nosotros realizamos el secado. Hablando de la eficiencia de encapsulación, que sería la cantidad, aquí en esta partícula podemos ver que dentro de ella quedan partes de maltodextrina, de colágeno y de ácido de pulpa que lleva el ácido 5-cafeolquínico. Y en la superficie, la literatura nos dice que cuando utilizamos proteína, en la superficie de las partículas se queda la mayor parte de proteína posible. Entonces, en este tipo de productos nosotros siempre analizamos la eficiencia de encapsulación. En la eficiencia de encapsulación nos damos cuenta que fue mayor, quiere decir la mayor cantidad de ácido 5-cafeolquínico dentro de la partícula y no fuera de ella. Entonces, cuando nosotros secamos a 120 o 130 grados centígrados y utilizamos una mayor proporción de colágeno hidrolizado, la eficiencia de encapsulación es mayor y se mantiene cuando nosotros aumentamos la temperatura de secado. Disminuye cuando aumenta la proporción de maltodextrina y tenemos altas temperaturas de secado, como se muestra aquí en esta colita que muestra la superficie de respuesta. De esa forma, entonces, podemos decir que el colágeno hidrolizado nos protege y nos da una mayor capacidad antioxidante y eficiencia de encapsulación del 5-cafeolquínico y debemos utilizar bajas temperaturas de secado para poder obtener esto. Bueno, hasta aquí llega mi presentación. El tema de microencapsulación ha sido muy trabajado, pero en nuestra región ha sido muy olvidado porque generalmente lo que hacen es transformar mango, peras, manzanas,
frutales que nosotros ya conocemos y que podemos encontrar en cualquier lugar del mundo. Y cuando nosotros hablamos de frutales amazónicos, realmente ellos no son conocidos. Entonces, hablando de este tema de transformación, lo interesante es empezar a trabajar en frutas que tenemos en nuestras regiones y que generalmente han sido muy olvidadas o realmente hay muy pocos cultivos porque han introducido otro tipo de productos, y empezar a investigar para producir nuevos productos en nuestras regiones. Muchas gracias. Gracias, doctora Patricia Vargas Muñoz, por su excelente charla. Haciendo un resumen del tema de la microencapsulación de compuestos de activos en la industria alimentaria, la doctora Patricia Vargas Muñoz nos ha debido manifestar que están trabajando en plantas provisorias de la Amazonía y que muchas veces recibimos tecnología de afuera y olvidamos de nuestras propias culturas. Entre las plantas de la Amazonía se está trabajando con candonducha, con cona, borojó, piña amazónica, aquí charapija, arasá, cacao amazónico. Estos frutales tienen compuestos bioactivos que se han estudiado muy poco. Se ha trabajado en frutas en polvo de alta calidad organoléptica y estabilidad en el almacenamiento. Estas frutas se están utilizando en la agroindustria para hacer jugos, bebidas, lácteos. Para lo cual se utiliza el secado por atomización, para el cual la materia prima es la pulpa. Con este proceso se pasa a la microencapsulación para seguir el proceso de sus análisis en estas frutas. Si es que a la sala preguntamos si alguien tiene alguna pregunta, por favor levantar el brazo o tomar el micrófono y realizar la pregunta respectiva a la doctora, y con mucho gusto ella la va a estar contestando. Sé que estos temas son nuevos, muy interesantes, muy atractivos. Por lo tanto, compañeros, chicos, chicas, pueden realizar una pregunta. Aquí tenemos una pregunta del doctor José Luis Alcíbar para todos. ¿Los costos, por qué son tan elevados, mi estimada doctora? Los costos cuando trabajamos con secado por atomización son relativamente bajos. El equipo es mucho más costoso. Por ejemplo, un equipo de laboratorio puede costar unos 300 millones de pesos colombianos. Sin embargo, es un proceso continuo. Entonces, el equipo puede trabajar 8 horas y producir las 8 horas, dependiendo de la velocidad a la que nosotros la pongamos a bombear. Entonces, la tecnología es un poco más económica, o yo diría que mucho más económica que los productos liofilizados, porque un equipo de liofilización también cuesta lo mismo que un equipo de secado por aspersión, pero ellos solamente tienen una cámara donde nosotros podemos poner una cantidad de producto y ahí esa cantidad de producto se va a demorar unos 5 días. Entonces, la producción es económica, los equipos son un poco más costosos, pero tenemos la variabilidad y la ventaja de que la producción es continua. Gracias de la respuesta muy clara, muy objetiva de la doctora. ¿Algún otro compañero o participante al seminario desea realizar alguna pregunta? Es el momento para poder preguntar, realizar alguna inquietud que tenga. El tema es muy interesante, muy importante. Bien, en vista de que ya no hay más preguntas, no nos queda más que agradecer la extraordinaria intervención de la doctora Diana Patricia Vargas Muñoz,
que es de la Hermana República de Colombia. Muy gentil por su participación, estimada doctora. Muchas gracias. Doctor Vicente, y para el doctor Arcibal, muchas gracias por la invitación. Es muy interesante estos espacios porque nos podemos dar cuenta que somos países hermanos y debemos trabajar en conjunto en el tema de investigación de nuestras regiones. Entonces es una maravilla haber estado con ustedes. Muchas gracias. Gracias. Bien, a continuación vamos a escuchar... Ingeniero, doctor Washington, saludos. Está con nosotros nuestro vicerrector académico, el doctor Cristian Cañarte. No sé si él le damos la oportunidad para que se dirija unas palabritas ahí en este seminario internacional. Pero por supuesto que sí. Bienvenido al señor vicerrector de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, doctor Cristian Cañarte. Por favor, tenga la bondad de dirigirse al auditorio. Saludos, estimados compañeros, y un fraterno abrazo a todos nuestros colegas a nivel nacional e internacional que en esta tarde están compartiendo conocimientos que son fundamentales y es responsabilidad replicar y fortalecer a través de estos eventos. Para nosotros es un alto honor compartir y hacer presencia en este tipo de actividades. Felicito a la carrera de Ingeniería Agropecuaria, a la Facultad de Ciencias Naturales de la UNESUN y a todos quienes han hecho posible este evento. Siempre cuenten con nuestro respaldo irrestricto porque estas actividades son las que fortalecen el conocimiento y se reflejan realmente en las necesidades reales de nuestro sector productivo, un sector que no ha desmayado jamás. A ellos nos debemos. En la pandemia... si no fuera por nuestros productores, estuviéramos en serios problemas y con una pobreza agudizada. Sin embargo, a medida de las posibilidades, con el conocimiento, con el aporte, con todas las actividades que la academia despliega en aras de articular esfuerzos con nuestro sector productivo, se reflejan que no han sido en vanos. Actividades como esta y que tienen que transferirse a todos los sectores son siempre bienvenidas. Estimados compañeros, éxitos a cada uno de ustedes en sus actividades, felicitaciones por tal magno evento y continuaremos en estos procesos siempre respaldando y apoyando como universidad y desde el vicerrectorado académico. Buenas tardes, compañeros. Se le agradece al ingeniero doctor Cristian Cañarte, vicerector de nuestra gloriosa institución UNESUN, por habernos acompañado en este momento tan importante en el Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria 2021. Gracias, estimado doctor. Bien, a continuación vamos a dar paso a la disertación del tema Manejo integral del suelo, agua y fertilidad en el cultivo de café arábigo, a cargo del ingeniero Alfredo Valverde, quien tiene una hoja de vida muy interesante. Él es ingeniero agropecuario de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Malta, magíster en gestión de proyectos socioproductivos en la Universidad Tecnológica Indoamérica de Ambato, título de experto en metodología de la investigación por la Universidad Córdoba de España, doctorante en biociencias y ciencias agroalimentarias en la Universidad Córdoba de España, docente titular de la UNESUN, 8 años de experiencia docente dictando cátedras en asignaturas como estadística, metodología de la investigación, ecología y desarrollo ambiental, nutrición animal, diseño experimental, agropecuarios, diseño experimental, entre las principales. Es coordinador de seguimiento graduado durante los años 2016 a 2017, fue director de vinculación con la sociedad durante los años 2017-2019,
el director de investigación de la UNESUM, 10 años de experiencia como consultor de proyectos de desarrollo público y privado en diferentes organizaciones públicas y ONGs y desarrollo local. Ingeniero Alfredo Valverde, bienvenido por favor a su disertación. Muchas gracias, mi estimado doctor Narváez. Muy agradecidos con los organizadores por la invitación a este importante evento de carácter internacional. Saludos en todo caso a los directivos de la institución, saludos a los compañeros docentes de la carrera de agropecuaria, a compañeros docentes de otras carreras de esta institución u otras a nivel nacional. Saludos a los estudiantes que también son parte de este proceso. Bien, con respecto al tema, me dicen si se comparte como esperamos. ¿Alguna observación, por favor? Está muy bien, ingeniero Valverde. Continúe nomás. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Bien, con respecto al tema, ¿no? De este quinto seminario internacional de innovación agropecuaria Visión 2021. Es importante mencionar como antecedente que la universidad viene desarrollando, la Universidad Estatal del Sur de Manabí viene desarrollando algunos programas de investigación. Y dentro de esos programas, por supuesto, hay algunos proyectos. El que voy a presentar ahora ya con resultados es precisamente uno de los proyectos de café que forman parte del programa de café que financia la Universidad Estatal del Sur de Manabí. El tema de este proyecto es manejo integral del suelo, fertilidad y agua en cafetales. El director del proyecto es el ingeniero Fernando Ayón Villado, quien habla, es el técnico principal, ingeniero Alfredo Valverde, y el técnico de campo, quien nos está siempre apoyando, es el ingeniero agrícola Juan García Cabrera. Bien, como les decía, a modo antecedente, este proyecto surge de un análisis que se realizó por el año 2015 sobre la problemática del sector cafetalero en el sur manabita. Por supuesto, este análisis involucraba de una u otra forma un análisis nacional. ¿Por qué se hace un énfasis en el sur manabita? Pues bueno, porque el sur de la provincia de Manabí se ha caracterizado por tener entre sus rubros principales precisamente el café. Incluso nuestra ciudad, Jipijapa, se le ha venido llamando históricamente la sultana del café. Si bien es cierto, el café por diversos problemas ha venido disminuyendo su productividad y su producción, este menoscabo productivo es lo que ahora nos invita a hacer muchas investigaciones y reflexiones para tratar de recuperar, llamándolo así, una gloria que de cierta forma se ha venido menoscabando. Nosotros esperamos con los esfuerzos institucionales contribuir a la solución de esta problemática que afecta a pequeños productores de toda la zona sur manabita, que involucra al menos 5 cantones. Bien, con respecto al análisis de la problemática, ¿no? Que lo que viene acarreando una baja producción a nivel nacional, se consideraron varios temas, como la disminución de la tecnología disponible, como causas, deficiente calidad y riesgo de la inocuidad, faltas de tecnologías apropiadas para los distintos sistemas de producción, alta incidencia de problemas fitosanitarios, materiales de origen genético desconocido, de baja productividad y susceptibles a roya, y por supuesto el deficiente manejo de suelo, fertilidad y agua. De este programa realmente surgen 6 proyectos, el nuestro es en todo caso solo uno de los 6. Entiendo que en su momento algunos otros compañeros disertarán sobre algún otro proyecto que la universidad ha venido manejando, y particularmente como carrera agropecuaria, ¿no? El problema que nos atañe, ya centrándonos al tema de suelo, bueno, tenemos bajos rendimientos, lo sabemos, tenemos un promedio de 5 quintales por hectárea.
lo cual es muy bajo. Los precios son muy inestables. El tema de la calidad influyó en el tema de un castigo a nivel nacional a la caficultura ecuatoriana. Este singular problema, sin lugar a dudas, generó que muchos productores abandonasen la caficultura como tal, muchos talaran sus árboles e incluso los reemplazaran con otros cultivos. Nuestro sector, como lo sabemos, también es maicero, y uno de los cultivos que ha reemplazado al café, pues ha sido precisamente el maíz. Sin embargo, esta desatención en algunos casos, en los lugares donde no han reemplazado el cultivo de café, simplemente lo han abandonado, indudablemente que propició que la desatención sea general, ya no solo del cultivo, sino también del suelo. En algunos casos, este problema, pues por supuesto, ahondó el efecto de tener una baja productividad y bajos ingresos. Los objetivos que se plantearon, bueno, como objetivo general, desarrollar alternativas de manejo integral del suelo, agua y fertilidad, con fines de incrementar la productividad de los cafetales. Los objetivos específicos implicó el desarrollo de dos proyectos. El primero es el diagnóstico de la fertilidad, estudiando su pH, textura y contenido de materia orgánica en los suelos cafetaleros de Manabí. Y el segundo, determinar el efecto de la fertilidad orgánica y química sobre la productividad de los cafetales en Manabí. Como son dos proyectos, yo he tratado, es decir, de sistematizar la información de tal forma que en el tiempo que se dispone para esta disertación, lo podamos cubrir. Probablemente eso implique que algunos espacios se queden ahí vacíos y motive preguntas, pero bueno, estamos en todo caso a las órdenes para atender todas las interrogantes. Bien, con respecto a la metodología, los métodos empleados para este estudio fueron de carácter empírico inductivo, los mismos que permitieron en todo caso el desarrollo de la investigación llevando desde aspectos generales a aspectos específicos. Implicó, por supuesto, realizar análisis de laboratorio, implicó realizar análisis en campo, ¿no? La primera parte fue totalmente de laboratorio, se llevaron las muestras a un laboratorio certificado y acreditado, y en la segunda instancia se realizaron las pruebas ya en campo, donde se utilizaron los fertilizantes químicos y orgánicos en diferentes dosis. Sobre el territorio que implica este estudio, pues bueno, como podemos observar, están los cantones de Jipijapa, está el cantón Santa Ana, está el cantón Paján y está el cantón 24 de Mayo. De estos cantones se consideraron en Jipijapa la parroquia de la América, se consideró el Anegado, se consideró la parroquia La Unión, y como Jipijapa propiamente, un sector rural que es productivo, agrícolamente hablando, y entre sus rubros, por supuesto, está el café, que es el Matal. De Santa Ana, las parroquias Ayacucho y Honorato Vázquez, del cantón 24 de Mayo, la parroquia Novoa, y del cantón Paján, la parroquia Camposano. Estos son los sectores de los cuales se recogieron las muestras de suelo. ¿Cómo fue este proceso de toma de muestras? Bueno, se recogieron en total 181 muestras, bueno, la mayoría del cantón Jipijapa, considerando que era el territorio también más grande, el de mayor cantidad de parroquias productivas relacionadas al tema café. Las muestras fueron tomadas aplicando un método no probabilístico llamado bola de nieve, que daba lugar a visitar una determinada finca, y esta a su vez nos iba dando pautas de otras fincas cercanas a donde ellos habitaban, ¿no? Una vez identificada la finca, se procedían a tomar las muestras. En el territorio, en la finca, ya se tomaba las muestras siguiendo el procedimiento de zigzag. Se tomaron 15 submuestras por fincas,
profundizando de 20 a 30 centímetros. Estas recomendaciones, pues claro, por supuesto, se siguieron bajo lecturas que se realizaron por investigadores que ya habían hecho unos trabajos similares en sus territorios y pues daban esta recomendación porque el cultivo de café como tal, a diferencia de los de ciclo corto, indudablemente tienen mayor profundidad. Particularmente por sus raíces, ¿no? Las muestras se tomaron en época seca, esto es importante citarlo, porque bueno, en invierno se dificulta la toma de muestras, ¿verdad? Una vez tomadas las muestras, se mezclaban de manera manual y eran pesadas, un kilo por muestra, y se seleccionaban como se ve en la imagen, ¿no? Bien, ya con respecto al método propiamente seguido para los análisis, se presenta en esta lámina cada uno de los parámetros que se consideraron para obtener los resultados de los análisis químicos. La fuente de esta información, por supuesto, es el mismo INEAD. Y los parámetros, en todo caso, que se consideran, pues aquí lo tenemos en esta tercera columna con respecto al pH, de 5 a 5.5 ácido y de 7.5 a 9 medio alcalino. O sea, ahí está cada uno de los parámetros con los que se midió, en todo caso, el pH. Y así para cada uno de los parámetros, nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, etcétera, ¿no? Su unidad de medida y, por supuesto, la cuantificación. Con respecto al análisis estadístico del objetivo 1, ¿verdad? Recordemos que el objetivo 1 fue precisamente el análisis físico y químico de nuestros suelos manabitas. Para este análisis, para el análisis de los datos, se empleó estadística univariada y multivariada. Se utilizó el ANOVA completamente aleatorio. El análisis multivariado implicó, en todo caso, la aplicación de clúster jerárquico, que es una técnica que permite, en todo caso, agrupar según su afinidad. Y luego se aplicó también el componente principal. Estas dos técnicas multivariables, en todo caso, se correlacionaron para poder describir de mejor manera las características de los suelos. Con respecto al análisis de varianza, se puede observar, en todo caso, en el cuadro, en la tabla, las medias de cada uno de los ítems con respecto a macronutrientes. Aquí se incluyó, por supuesto, el pH y la materia orgánica. Se puede apreciar con mucha facilidad, en todo caso, que de las parroquias de Jipijapa, solo la parroquia de la América contó con un alto contenido de materia orgánica. Las parroquias del Anegado, con un contenido medio. Y luego de eso, la mayoría de parroquias, incluso fuera del cantón Jipijapa, Santa Ana, Paján, 24 de mayo, todas expresan un contenido bajo de materia orgánica. Con respecto al pH, podríamos decir que todas están dentro de un pH aceptable para la agricultura, en este caso para el cultivo de café. Asimismo, con respecto al contenido de nitrógeno, quien de pronto se destacó por un contenido de nitrógeno un poco alto es la comunidad del Matal, de la zona rural del cantón Jipijapa. Las demás tuvieron un contenido medio e incluso hay parroquias con un contenido muy bajo. Con respecto al fósforo, casi todas las fincas, excepción las de Santa Ana, mostraron contenido alto. Igual en el caso del potasio. Con respecto al análisis de varianza ya de los micronutrientes, también se encontraron diferencias estadísticas altamente significativas. Acá se puede, en todo caso, apreciar
que en el caso del América, el Anegado y el Matal, cuentan con contenidos medios y altos, respectivamente, de zinc y cobre. En el caso del manganeso, también se establecieron diferencias altamente significativas. En el caso del hierro, con excepción de las parroquias del Cantón Santa Ana, se apreció contenido medio, las demás tenían un contenido alto. El análisis de varianza de las características físicas. En las características físicas, bueno, se consideró la arena, el limo y la arcilla. Este análisis permitía definir el tipo de suelo. Y se consideró, por supuesto, también la capacidad de campo, el punto de marchitez permanente y el agua disponible. Toda esta información, por supuesto, se la realizó bajo fórmulas, ¿no? Bajo fórmulas que ahora mismo pues no se explican en este momento por cuestiones de tiempo. Sin embargo, las características físicas muestran que existen igual diferencia entre las parroquias de estos diferentes cantones. O sea, de paso ya nos deja claramente establecido de que no por el hecho de estar cercanos a estos cantones en la submanavita tienen el mismo tipo de suelo. Definitivamente las diferencias se expresan en los datos que se obtienen, especialmente en las variables físicas. Por ejemplo, en la capacidad de campo se puede apreciar que la parroquia La América dispone de una mejor capacidad de campo con respecto a las demás parroquias, seguidas, por supuesto, de El Anegado y El Matal. Perdón. El punto de marchitez permanente también está en las mismas condiciones y, por supuesto, esto da pautas a que el agua disponible que resulta de la resta de estas dos variables expresa en todo caso que, a pesar de que la muestra fue tomada en época seca, nos termine ratificando el hecho, ¿no?, que como el café en nuestra zona es con sombra y esa sombra protege el suelo, gracias a que están ahí presentes hojarascas, etcétera, conserva humedad. O sea, esta información lo que nos está diciendo es que, a pesar de que en Ecuador tengamos un verano muy largo y un invierno bastante corto, estamos hablando de diferencia de 9 a 5 meses y a veces de 10 a 4, estos suelos, a pesar de estas condiciones, tengan agua disponible. Básicamente de manera general, incluso en los lugares donde se pudo observar menor cantidad de macros y micronutrientes, como son las parroquias de Ayacucho y Honorato Vázquez. Con respecto al análisis multivariado, que se lo efectuó, como les digo, con el ánimo de poder caracterizar de mejor manera nuestro suelo y tratando de ver qué similitudes había entre parroquias, para no hacer un análisis solo por parroquias, como se hace en el ANOVA. Bueno, el análisis clúster permitió definir cinco clústeres. Y el de componentes principales permitió definir tres componentes principales. Esos tres componentes principales cubrían más del 60% de la varianza. Los clústeres establecieron, en todo caso, esas similitudes territoriales. Y, por ejemplo, las parroquias de La Unión y Novoa comparten el clúster 1 y, en enorme medida, el clúster 5. Expresan marcadas similitudes a nivel físico, ambas cuentan con suelos francos y le corresponden las características a nivel de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible. Estas similitudes también se reflejan a nivel de materia orgánica y de contenido de macro y micronutrientes. En este caso, ambas son precisamente no tan ricas en materia orgánica. Como pudimos observar en los cuadros anteriores, tienen deficiencia. Respecto al clúster 2 y 3, se representan por las parroquias La América y El Anegado, que disponen, según el análisis de varianza, las mejores características, tanto físicas
como de contenido nutricional, demostrando características similares. El clúster 4, en cambio, se encuentra representado por la comunidad del Matal, que se caracteriza por liderar el contenido de importantes macronutrientes, como son el nitrógeno, el potasio, el azufre, el magnesio, y por supuesto que sus suelos son franco-arcillosos. El clúster 5, representado por las parroquias de Santana y Ayacucho de Norato Vázquez, que del análisis realizado expresaron tener deficiencias tanto de macro como de micronutrientes del suelo. Bueno, sus suelos en todo caso son francos y con limitaciones a nivel de capacidad de campo, punto de marchitez permanente y agua disponible. El análisis de componentes principales, como pueden observar, define tres componentes. El primero, que se caracteriza por contar con las variables físicas, con materia orgánica, en cantidades muy aceptables, y el contenido de nitrógeno, así como de potasio. Esta representó el 32.89% de la varianza total. El componente 2, con un 15.63% de la varianza, se representó en todo caso por el alto contenido de fósforo, magnesio, hierro y arcilla. Y el componente 3, representado por el alto contenido de calcio y combinaciones, ¿verdad?, de magnesio-calcio, que son las bases, representando el 13.95% de la varianza total. Al final, la correlación de estos dos análisis multivariantes permite definir y caracterizar nuestros suelos, ¿verdad? Ya con todo el estudio hecho anteriormente, se logra definir, en todo caso, que el clúster 1 y 2 se relacionan altamente con los componentes 1 y 2 precisamente, definiendo como características especiales, o separándolos, ¿verdad?, los suelos del cantón Jipijapa, básicamente de la parroquia El América, El Anegado, y del sector El Matal, que son suelos con buenas características físicas, si las quisiéramos llamar o validar como buenas, con contenidos altos de macronutrientes, o por lo menos muy aceptables. También se puede observar en el clúster 3 y 4, que lo representan las parroquias de La Unión y Novoa. Bueno, el territorio mismo las tiene ahí muy cercanas, son parroquias vecinas, y probablemente eso hace que sus características, tanto físicas como químicas, se parezcan bastante, ¿no? Igual el clúster 5, que lo que representa el cantón Santa Ana, que lo encontramos en la parte inferior, y que también en todo caso se definió claramente sus características. Son en apariencia, en todo caso, los suelos con menor cantidad de materia orgánica, ¿no? De materia orgánica y de paso con macro y micronutrientes. Bien, eso con respecto al objetivo 1, que nos permitió caracterizar nuestros suelos. El objetivo número 2, en cambio, implicó un estudio ya de campo. Ya realizamos una siembra de café de la variedad Sarchimor 4260. Realizamos, aplicamos en todo caso, asimismo, una metodología ya experimental. Se definieron 13 tratamientos. Uno fue el testigo local, que es la urea, y el diseño fue factorial, donde se consideró en todo caso tipos de fertilizante y dosis. En todos los tratamientos se aplicó urea. Lo que se hizo fue sumar en todo caso un bioestimulante. En algunos casos simplemente utilizamos micorriza o utilizamos un abono orgánico como humus de lombriz, o aplicamos yeso agrícola. Y además de eso, se utilizó un fertilizante químico, en este caso microesenciales. Entonces, utilizamos por un lado fertilizante, por otro lado abono, ¿verdad? Y un bioestimulante como es la micorriza. Las dosis fueron totalmente variadas, pero siempre hubo una aplicación de 25 gramos de urea. Esta aplicación, por temas de manejo, se realizaba siempre a la entrada de invierno y salida de invierno. Y sucedía lo mismo con las dosis de los tratamientos, ¿verdad? Tal cual como podemos ver en el cuadro.
Este experimento que se viene manejando ya desde el 2015 hasta ahora el 2021, bueno, el 2015 empezó con el tema de suelo, que continuó hasta el 2016. En 2016 se procedió con la siembra, ya entrando al invierno 2017. Actualmente estamos en la cosecha número 2 de este experimento, esos datos aún no los tenemos, se están tomando ahora mismo, pero tenemos los datos de la cosecha número 1. El diseño experimental que se utilizó, pues bueno, fue un análisis de varianza factorial 4 por 3 más 1, siendo ese 1 precisamente el testigo local. Se estudiaron muchas variables, ¿no? Un objetivo 1 solamente para estudiar todas las variables morfológicas de la planta, para ver si existían diferencias entre, si motivaban diferencias la aplicación o no de los abonos, el fertilizante. Y el objetivo 2, en todo caso, que ya eran las variables productivas. Y al final se incluyó un objetivo 3, que era para determinar la relación beneficio-costo. Por cuestiones de tiempo, realmente no voy a presentar los resultados morfométricos, pero sí los productivos en todo caso, ¿no? La investigación al final se hizo bastante, bastante extensa, pero los resultados para nosotros son muy válidos. ¿Cómo se hizo el manejo de la investigación? Pues bueno, aplicando los fertilizantes, se realizó un control de malezas. Este control siempre fue de manera manual, con machete. Se aplicó en algún momento riego, especialmente en épocas de gran sequía. En el año 2018-2019 tuvimos un año bastante, bastante malo con respecto al invierno, que provocó que muchas plantas incluso murieran por la sequía. El manejo técnico siempre estuvo a la mano. Participaron siempre también estudiantes haciendo prácticas preprofesionales e incluso tesis. Tenemos varios tesistas en este experimento. La toma de datos, que siempre fue continua, se preparó siempre la base de datos y por supuesto se realizaron las tabulaciones respectivas. Con respecto a estos resultados del objetivo 2, como les dije, la idea ahora era presentar los resultados solo de la parte productiva. Bien, entonces en las variables analizadas, que estuvo el peso de gramos de 100 frutos maduros, peso de la producción gramos planta pergamino, peso 100 gramos de café pergamino seco planta, conversión de café cereza a café oro, rendimiento de café oro, kilogramos hectárea sin ajuste, y rendimiento de café oro, kilogramos hectárea sin ajuste. Bueno, este último al parecer se repitió. Bueno. Bien, se pudo notar en todo caso diferencias estadísticas a nivel de la relación entre factores. El testigo, en todo caso, terminó con niveles productivos muy por debajo de los tratamientos en los que se aplicó particularmente abonos o bioestimulantes como la micorriza. O sea, todos esos que tuvieron abonos como el humus, el yeso, indudablemente que tuvieron mejor respuesta productiva. Mejor respuesta productiva. Y de paso, aunque no presento el cuadro de las variables morfométricas, también tuvieron mejor respuesta morfométrica. Las diferencias fueron altamente significativas en algunos casos. El factor bioestimulantes o abonos o fertilizantes fue realmente el factor que más estuvo influyendo en este análisis, y presento en todo caso el rendimiento de café oro, ¿no? En esto podemos apreciar aquí que el humus en la dosis de 1 tuvo la calificación A, fue la mejor en todo caso a nivel productivo, seguida por las variables yeso agrícola en dosis de 1 de 3, de 2, perdón. Con una calificación AB. Fueron estas precisamente las mejores, igual a micorriza en dosis 1. Y como último,
quedaron realmente el testigo y los microesenciales que quedaron en una ubicación intermedia, ¿no? Llamó la atención que algunas dosis de micorriza y humus, que se esperaba en todo caso fuesen también los mejores, quedasen un poco rezagados, ¿verdad? Ahora que vamos a tener, que estamos ya en el proceso cosecha 2, compararemos los resultados y veremos si se ratifican o no. Hasta ahora, matemáticamente, sin estadística, podemos decir que se están ratificando, pero es la estadística realmente la que validará nuestra investigación. Se hizo una correlación entre las variables morfométricas y las variables productivas, y en todo caso se puede apreciar que sí existe correlación, ¿verdad?, a nivel de nudos por planta, de altura de planta, con respecto a la producción, tanto a la producción de café, con respecto a su peso y con respecto a su rendimiento como tal. Y el número de nudos por ramas también incide, ¿verdad? Esto es lo que un poco se pudo apreciar entre la correlación de estas variables con las variables, entre las variables morfométricas y las variables productivas. Lo que en todo caso ratificó que el hecho de que una planta más vigorosa, más sana, de mayor altura, con un número mayor de ramas, pues va a ser siempre más productiva que la que no tenga esas bondades. Y en la relación beneficio-costo, pues bueno, se ratificó un poco lo esperado. El tratamiento de humus de lombriz en dosis 1 fue el que mejores resultados pudo haber dado, seguido por el tratamiento de humus de lombriz mismo en dosis 3. La micorriza en dosis 1, yeso agrícola en básicamente todas sus dosis, Y los otros tratamientos salieron ya más bien un poco negativos con respecto a los costos de producción. Y en este caso al beneficio costo. Como parte, bueno, culminante, puedo comentarles que hace tal vez unos 2 años atrás iniciamos un proceso investigativo a nivel de vivero y hemos hecho ya varias investigaciones. Ya al menos una hemos publicado en revista científica. Y un estudio de esto justamente se basó en la importancia de los bioestimulantes. En la importancia de los bioestimulantes, de los microorganismos. Y queda en todo caso comprobado, ¿no?, por nosotros en esta investigación, de que los microorganismos efectivamente, al aplicarse en plantas, van a mejorar su eficiencia, van a mejorar la absorción de los nutrientes macros y micros que pueda haber en el suelo, van a ayudarles a tolerar el estrés biótico, abiótico, y a mejorar sus características agronómicas. Esto es dicho por Dujardin en el año 2015, y básicamente se confirma en el estudio realizado, por la UNESUM, y dirigido por el ingeniero Fernando Ayón. Y en todo caso, la verdad, nosotros muy contentos con los resultados. Aún no los hemos publicado, estamos ya elaborando los documentos, estamos esperando esta última cosecha para terminar el último documento, y esperamos este mismo año poder entregar nuestros artículos y que al menos queden aceptados en la revista. Muchas gracias, estimados amigos, por escuchar esta disertación, y pues estamos a las órdenes de cualquier interrogante. Se le agradece al ingeniero Alfredo Valverde por su magnífica intervención. Haciendo un resumen, nos supo manifestar que este proyecto sigue trabajando en el 2015, del análisis de la baja productividad de café y la deficiente calidad en la zona sur de Manabí, considerando que la zona sur de Manabí es una de las áreas más importantes del Ecuador en la producción de café. En la problemática identificada nos manifiesta que existe un deficiente manejo del suelo, fertilidad y agua, una alta incidencia de plagas y enfermedades,
bajos precios, abandono de los cultivos, bajo rendimiento. Entre el objetivo general, se plantea desarrollar alternativas de manejo integral de suelo, agua y fertilizantes. La metodología empleada, utilizada, aplicada en el proyecto fue de carácter empírico deductivo, con acciones de campo en las que se realizaron tomas de muestras de suelo, pruebas de laboratorio, siembra y manejo del cultivo. Los lugares establecidos para la investigación fueron la parroquia de América, El Alegado, Ayacucho, Camposano en Paján, Coronato Vázquez, La Unión, Loboa y Jipijá. La toma de muestras se le realizaron 18 por el método bola de nieve, en donde se utilizó el análisis estadístico ANOVA. En la siembra se aplicaron urea, micorriza, humus, yeso agrícola. El diseño experimental se lo realizó Roque de Alazar, en donde se realizaron variables morfológicas de la planta y el rendimiento de café. Bajo esta perspectiva, si algún estudiante, algún docente o algún participante en el Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria de la carrera desea hacer alguna pregunta, puedo hacerlo con toda la confianza. Bienvenido sea. ¿Alguna inquietud? Jóvenes, señoritas, señores. En el chat, mi estimado doctor Narváez, parece que veo unas preguntas. Si me permite, le puedo de pronto responder. Claro que sí, ingeniero Valverde. Bien, acá hay una pregunta sobre cuáles serían los procesos para volver la producción de café en Jipijapa. Bien, desde mi punto de vista yo creo que es posible, ¿no? Pero tiene que haber de antemano políticas públicas. Políticas públicas no que de pronto generen solo un tema de apadrinamiento, sino que simplemente den facilidades para que el pequeño productor pueda competir, pueda, si es posible, exportar. Desde los organismos como el MAGAT, por ejemplo, propiciar procesos de capacitación masivos, no solo como se hizo hace un tiempo atrás, trayendo una X variedad desde Brasil y sembrándola, cuando nosotros ya tenemos identificado cuáles son las mejores variedades o híbridos de café, que toleran en todo caso la soya, otros son resistentes, y cuya calidad realmente pues no pide favores en cuanto a valor de tasa que otras variedades de otras localidades del país o del mundo. En una investigación que realizamos hace poco, en el que estuvo involucrado justamente el doctor Cristian Cañarte, vicerrector de la universidad, hicimos un análisis de tasa de una producción de café de la zona, y la verdad es que los valores fueron bastante altos. Entonces, ¿qué nos falta realmente, no? Nos falta que nos unamos como instituciones. Nos falta que no estemos divorciados gobierno provincial, que no esté divorciado MAGAT, que aunamos esfuerzo. La universidad de pronto tiene entre sus facultades hacer extensionismo, pero es un extensionismo realmente limitado. Podremos llegar a un determinado sector caficultor, pero no podemos llegar a toda la zona sur manavita siquiera. Entonces, ¿quiénes son los entes que deben de también participar, sumarse a este proceso? Pues ya lo decía, no son entes públicos, probablemente instituciones privadas, pero para eso se necesitan nexos, conexiones, para que el agricultor pueda competir realmente. Él puede tener una o dos hectáreas, pero si puede sacar un café ya con un proceso al menos un proceso simple como tostado molido, una presentación y poder exportarlo, sería maravilloso. O sea, se le estaría dando la pauta de que pueda, como decía hace poco, competir. Es mi opinión, mi humilde opinión con respecto a esa pregunta que me estaban haciendo. Probablemente no sea la más acertada, pero al menos es mi punto de vista. Hay otra pregunta, ingeniero Narváez, no sé si la puedo contestar. Con todo gusto, claro que sí. La disertación es suya y con toda la confianza, por favor, bienvenido sea la respuesta.
Listo, gracias, ingeniero Narváez. Bueno, desde su punto de vista, ¿cuál fue el manejo más eficiente para la producción de cafetales? Bueno, yo ratifico lo que mencioné al final, ¿no? Los suelos que nosotros tenemos, en el cantón Jipijapa al menos, pudimos apreciar de que tienen un contenido de macro y micronutrientes bastante aceptable. Incluso de materia orgánica. El pH es ideal para la producción de café. Lo que sucede muchas veces es que no le damos al suelo las condiciones para que se genere un dinamismo a nivel microbiano y que permita eso, que la planta pueda asimilar esos nutrientes sin ningún problema. Entonces ahí viene el trabajo de los bioestimulantes, que ya está comprobado que cumplen un rol realmente interesante. Y en el estudio que realizamos aplicando urea, se pudo apreciar que los que tenían abono orgánico, que de paso incluyen ya los bioestimulantes, hubo una mejor respuesta productiva, o sea, indudablemente que eso va a ser mejor. Entonces no se trata solo de dar urea, el tratamiento que solo tuvo urea fue el tratamiento que menos rendimiento tuvo. Entonces ratificaría el hecho de que los mejores tratamientos son los que tuvieron humus, yeso y micorriza, en ese orden, en todo caso. Bueno, eso con respecto a esa pregunta, no sé si habrá alguna otra pregunta. Había una pregunta en la que están manifestando si es que los híbridos que se están estudiando y analizando a futuro podrían ser resistentes a plagas y enfermedades. Bien, aquí, bueno, sí se puede apreciar ya otras preguntas, disculpen. De pronto sigo un poco el orden de las preguntas que están acá para que no se quede una pregunta sin contestar. Dice, okay. ¿Cuál es el valor de contenido nutricional que poseen los cultivos de café? Bueno, me imagino que se está refiriendo al suelo. De Carlos Valdés, ¿cuál es el valor de contenido nutricional del suelo, del contenido? Bueno, nosotros hicimos un análisis de suelo de los lugares donde realizamos los experimentos. Inicialmente teníamos 4 localidades. Al final nos quedamos con una, que es precisamente la de Andil, por los problemas presentados en la sequía, que básicamente nos terminó limitando en las otras localidades. Básicamente devastando el café que habíamos sembrado allá, ¿no? Bueno, sí hicimos, y en función a ese análisis, que coincide en todo caso con los suelos que mostraba en los resultados ahora, que donde se expresaba ya la caracterización de los suelos, Andil tiene un contenido medio de nitrógeno, alto de fósforo, y en función a esos contenidos se consideraron las dosis que se preveyeron y se aplicaron en la investigación. Un poco para dar respuesta a la pregunta de Carlos Valdés, acá hay otra pregunta. ¿Las variedades híbridos de café que toleran la roya mejorará la producción de café? Claro que sí, o sea, nosotros tenemos variedades y híbridos que ya están estudiados. Incluso el ingeniero Carlos Castro mismo tiene una investigación que ya la viene realizando. Si no me equivoco, al menos unos 10 años, de 8 a 10 años, y en esa investigación que la realiza justamente con la doctora Blanca Intacochea, ya han podido definir cuáles son las mejores variedades e híbridos que al menos en la zona sur dan una respuesta productiva bastante aceptable. Ahí está, pues, por supuesto, los Archimor, ambos Archimor, 4260 y 1669, el Acaguá, el Catimor, que son híbridos y que tienen una muy buena respuesta, el Catuaí, y las variedades Borbor rojo y Borbor amarillo. Esta es un poco más susceptible, pero sin embargo tolera bastante la roya, y creo que la mayoría de agricultores que tienen estas variedades han podido notar que tienen buena resistencia. El problema nuestro a veces es en el manejo post cosecha. Ese manejo debe ser muy cuidadoso. Si nosotros no le damos un manejo adecuado en la post cosecha, aunque tengamos la mejor variedad de maíz, de café, con respecto a su valor de tasa, va a quedar en niveles muy bajos. Entonces, una de las cosas que he aprendido en el tema de café, y por investigaciones que he realizado,
Es que el tema, pues, cosecha es clave. Otro es cosechar solo café maduro. O sea, no cosechar café verde y mucho menos mezclarlo. Solo café maduro. Y de ahí en adelante el tema de beneficio húmedo es clave. Y luego el otro proceso que es también muy importante ya es cuando se va a hacer el tostado molido, etcétera, ¿no? O sea, todo ese proceso debe ser muy cuidadoso. A veces se ha criticado que la variedad Sarchimor no tiene un valor de tasa muy alta. Pero realmente el problema no está ahí. El problema está en el manejo post cosecha. Bien, gracias. Señor Valverde, ¿alguna otra pregunta? Parece que hay otra pregunta. Déjenme leer. Doris Sancan. Los importantes aportes de la organización contribuyen al desarrollo de nuestro cantón Jipijapa, mismo que debe ser difundido. Claro, sí. Como decía, ¿no? Nosotros como universidad tenemos limitaciones, pero a pesar de eso, estamos ya tratando de difundir estos resultados. Y lo estamos haciendo mediante los proyectos de vinculación. Incluso ahora mismo está iniciando en 2021 y se viene para el 2022 un proceso que ya genera difusión de estos resultados. Antes no se lo habían hecho porque estábamos esperando la respuesta de estadística de las investigaciones. Ahora ya lo podemos hacer. Hay otra pregunta. Sarchimor 4260, entiendo, es resistente, que es de resistencia vertical, por lo que este tipo de resistencia puede romper muy rápidamente. ¿Cuál sería otra alternativa para lograr resistencia durable a la roya? Bueno, nosotros, gracias a esos Sarchimor, ¿verdad?, que vienen de justamente una combinación catimor con el catimor, hasta ahora no presenta problemas, ¿no? Yo conozco de otros países que sí se les ha presentado un segundo problema de arroya, que probablemente pudo haber sido más devastador que el primero. Y tomaron así mismo algunas medidas, pero ellos siguen manejando estos mismos Sarchimor. Claro, tienen unas combinaciones un poquito diferentes, su base siempre es el catimor. Siguen siendo híbridos. En México, en Centroamérica lo vienen haciendo. Y hasta ahora pues son los que han mostrado una mayor resistencia y hasta ahora durable realmente. Hasta ahora durable, y yo ya creería que tenemos casi 30 años en este tema y no se ha presentado problemas. Uno de los problemas que más bien estaban sufriendo en Centroamérica, particularmente México, eran nemátodos, y ellos estaban realizando más bien injertos, ¿verdad?, de patrón robusta a café arábigo, ¿no? Eso con el ánimo de aplacar un poco el problema de nemátodos en las raíces, de café. Pero hasta ahora no se ha presentado problema de roya. De las investigaciones hechas hasta ahora, podríamos decir que vamos por buen camino. Sin embargo, no se han parado, al punto que actualmente una de las nuevas investigaciones que estamos haciendo con este mismo equipo de trabajo y en unión a la empresa privada, en este caso la empresa Solubles Instantáneos, estamos llevando a efecto una nueva variedad que se llama Manabí 01. Los resultados aún no los tenemos, las plantas, los cultivos recién tienen unos 6-7 meses, ya en sitio definitivo, y hasta ahora tienen un crecimiento muy aceptable frente a las otras variedades con las que las estamos comparando. Perdón, los otros híbridos con los que los estamos comparando. ¿Que se pueden sacar nuevos materiales? Sí, yo tengo fe en que la misma universidad, desde su laboratorio de biotecnología, puede ir dando pautas a futuro de ir tomando esa resistencia que tienen algunos híbridos y variedades para mejorar y evitar contratiempos futuros. Siempre hay que pensar en eso, definitivamente. Agradezco en todo caso la pregunta de todos quienes han participado. Ya veo que no hay más preguntas. Mi estimado doctor Narváez, si no hay más preguntas, yo en todo caso agradezco por la participación y por haber permitido en todo caso que los investigadores de la carrera de Ingeniería Agropecuaria también puedan exponer los resultados que hasta ahora se han obtenido en las investigaciones que estamos llevando a efecto en la Universidad Estatal del Sur de Manabí.
Gracias, mi estimado ingeniero Alfredo Valverde Rucio, por su excelente intervención y disertación en el tema manejo integral del suelo, agua y fertilidad en el cultivo de café árabe. Recordarles que la Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Facultad de Ciencias Naturales y Agropecuarias, está desarrollando el cuarto Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria, Visión 2021. Dentro de la planificación, tenemos previsto la intervención de la doctora Cintia Retureta de la Ciudad de México. No sé si la doctora nos puede confirmar que está presente en el chat. Sí, guachito, sí está presente, ya prendió su cámara. Sí. Ya, muy bien. Entonces, le doy la más bienvenida a la doctora Cintia Retureta. Ella nos va a dar el tema adaptabilidad y rendimiento de las pasturas para ganado bovino en el trópico. No sin antes, vamos a leer el currículum, el excelente currículum de la doctora Cintia Olivia Retureta González. Es licenciada en medicina veterinaria y zootecnia por la Universidad Veracruzana de la República de México. Máster en producción animal para la zona tropical. Mención rumiantes por el Instituto de Ciencia Animal Cuba. Especialista en producción animal tropical por la UNAM México. Actualmente, catedrática de la Universidad Mesoamericana de Córdoba, Veracruz, México. Asesor técnico en fideicomisos instituidos en relación con la agricultura, FIRA. Asesor técnico en la Unión Ganadera Regional de la Zona Central de Veracruz, México. Asesoría en clínica privada a unidades de producción. Bienvenida, doctora Cintia Retureta. Bien, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación, así como también reiterar los agradecimientos por la invitación que me hacen a participar en este Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria 2021. Voy a proceder a proyectar mi presentación. Bien, espero la confirmación nada más para ver que mi pantalla se esté apreciando, de favor. Excelente. Sí, excelente. Sí. Bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a platicar, vamos a pasar un poco después de lo que platicaban acerca de el café y de cuestiones agronómicas. Vamos a platicar un poco acerca de la adaptabilidad y rendimiento de las pasturas para ganado bovino en el trópico. Sí. El contenido de la charla, bueno, son algunas generalidades, actualidades, vamos a hablar un poco de los bancos de biomasa, algunos resultados productivos que se han obtenido, áreas forrajeras y por ahí algunos costos de establecimiento. El panorama que podemos apreciar en la fotografía que les muestro generalmente es muy similar en la región en donde ustedes se encuentran, en la región donde nosotros, o bueno, en la parte donde yo me desarrollo principalmente, a lo que tradicionalmente llamamos como época de estiaje, ¿sí? Donde, pues, definitivamente, así es como lucen nuestros potreros, ¿no? La distribución de la producción de pastos es en un tanto parecido a lo que ustedes viven, quizá por ahí escuchaban las pláticas anteriores, que la época de estiaje se alarga un poco más a lo que se aprecia en la gráfica que les presento, en donde definitivamente hay una necesidad promedio, digamos, en cierta temporada que de alguna u otra manera tenemos que suplir, siempre y cuando con la intención de mantener los estándares tanto productivos como reproductivos, ¿no?
Porque una vez dijeran que no hay comida, pues dicen que la reproducción siempre entra por la boca, ¿no? Entonces necesitamos tener esta disponibilidad de forrajes de alguna u otra manera, ¿no? ¿Qué no podemos desordenar? O sea, definitivamente la vida de la naturaleza, debemos de ser conscientes que existen prioridades, ¿sí? En todo este ecosistema, prioridades que hablamos de suelo, planta, animal. Definitivamente este ecosistema no lo podemos desordenar, sin embargo han existido pues métodos, digamos, de alguna u otra manera novedosos y que a la vez han afectado en tanto al ecosistema, ¿no? Entonces hablamos del suelo, que para que nosotros podamos recuperar las características ideales que tiene el suelo van a pasar o necesitamos 20 años, para que podamos devolverle al suelo todos esos microorganismos que necesita, ¿no? Posteriormente está conformado el ecosistema, la vida de la naturaleza por la planta, ¿no? En la planta, pues más o menos alrededor de 5 años con innumerables alternativas que existen hoy en día, ¿sí? Y bueno, el animal que forma parte de este ecosistema, pues al menos necesitamos 6 meses, si no es que un poquito menos, cuando de alguna u otra manera podemos inyectar los minerales o las deficiencias que puede tener. Entonces, este es el ecosistema, la situación que no podemos desordenar, el ecosistema suelo, planta, animal, cada cual tiene su función dentro de este ecosistema y tenemos que seguirlo a como ellos normalmente, la naturaleza lo ideó y lo generó, aportando todo aquello que le hemos quitado en gran medida. Tantas veces han culpado a la ganadería, ¿no? Como una actividad que es no favorecedora para el medio ambiente. Sin embargo, últimamente se han hecho demasiados estudios donde hemos aportado cosas buenas, ¿sí? Hemos tratado de cambiar nuestra ideología, o sea, de generar algunos, lo que llamamos sistemas silvopastoriles, para devolverle a la tierra todo lo que le hemos quitado, ¿no? Ya platicaba hace rato el compañero, el ingeniero doctor, acerca de algunos fertilizantes ecológicos, ¿no? Que ya se están, y que están siendo novedad, inclusive como parte de la ganadería, ¿no? Bueno, hablando del suelo, ¿sí? Definitivamente el no tener una disponibilidad de los nutrientes esenciales para la planta. Decimos que todo lo que le duele a la, al suelo le va a doler a la planta y le va a doler al animal, ¿no? Al animal lo platicamos de manera rápida, podemos suplir las deficiencias que está teniendo, ¿no? Pero si hablamos del suelo, pues el suelo no es tan sencillo, ¿no? Y como ustedes pueden apreciar en esta gráfica, depende mucho de la... digamos, del efecto del pH que puede tener el suelo en relación a la disponibilidad de los nutrientes que podamos tener, ¿no? O sea, generalmente siempre estamos batallando, en el caso de pastos y forrajes, con la disponibilidad de nitrógeno, fósforo, potasio, ¿no? O sea, entonces, una vez comentado esto, quiero reiterar además la importancia de que cuando uno va a realizar algún establecimiento de praderas, es importante conocer qué suelo estamos pisando, ¿no? Porque luego esperamos unos rendimientos que nos dicen la literatura o que nos dice el vendedor de la semilla de 15 toneladas por hectárea en sus experimentos, ¿no? Pero la vida real, cuando el productor viene y compra la semilla, va y la pone en su terreno, así como está, sin hacer un análisis, digamos, mínimo, de con las mínimas condiciones en campo que ahora se pueden realizar, no sabe ni siquiera cuál es la deficiencia y él está esperando obtener los rendimientos que el vendedor le está diciendo, ¿no? Oye, espérame, primero haz un estudio de tu suelo para que sepas qué suelo estás pisando y entonces sí, con base a eso, puedas esperar tú los rendimientos deseados, ¿no? Entonces, con todo esto, damos la pauta para entonces entrar ya una vez dándole la importancia al suelo, ¿sí? Pasamos a lo que es el pasto, ¿no? La planta. El pasto es uno de los recursos más preciados que tiene el ganadero. Y debemos de aprovechar
la habilidad que le dieron a los rumiantes de procesar esa fibra y de ahí entonces obtener tanto parámetros productivos como parámetros reproductivos deseables. Actualmente los insumos cada vez están más caros, o sea, están por las nubes, ¿no? Entonces se vuelve un poco incosteable tener más que nada, pues basar su producción con respecto a los alimentos o concentrados, ¿no? Entonces tenemos que aprovechar nosotros este recurso que nos dio, generalmente el 26% de la tierra que se utiliza para pastoreo. Entonces preguntamos, ¿dónde está el negocio del ganadero? Pues el negocio del ganadero, pues está en el potrero, ¿no? ¿Por qué criamos ganado? Para transformar la luz del sol, pues en dinero, ¿no? Que es lo más rentable. En condiciones tropicales, los minerales que tienen mayor probabilidad de faltar en los rumiantes, calcio, ¿sí? Fósforo, sodio, cobalto, cobre, yodo, zinc, ¿sí? Selenio, son los que generalmente están mayormente deficientes, ¿no? Y en algunas regiones, bajo condiciones específicas, pues el magnesio, el potasio, el hierro, el manganeso, pues pueden ser deficientes, ¿no? Entonces, literatura que nos diga, es tan sencillo como hacer una prueba de medición de pH, ¿sí? De hacer una medición de pH, nos vamos a la literatura y revisamos que de acuerdo al pH, ¿cuáles son los minerales que pueden estar disponibles en mi suelo, ¿no? No es necesario mandar a analizar, hacer un, digamos, a veces se vuelve un poco costoso, mandar una muestra al laboratorio y de aquí a que te lo entreguen, y etcétera. Entonces, con que tú sepas el pH de tu suelo, puedes entonces manejarlo y decir, bueno, me hace falta esto, necesito hacer esto, necesito mejorar la materia orgánica. ¿Por qué? Es importante esta parte porque de lo contrario, las respuestas esperadas que pudiéramos tener en cuanto a rendimientos de pastos y forrajes no van a ser los deseados, ¿sí? Bien, volvemos a entonces comentar la distribución de pastos, ¿sí? Tanto la producción como la distribución de pastos, vemos la necesidad que tenemos promedio más o menos en las épocas de estiaje. Y bueno, una vez comentado esto, también, bueno, antes de pasar a lo siguiente, tenemos ya algunas alternativas de conservación de forraje que si de alguna u otra manera necesitan personal, muchas veces, al menos acá en México, uno de los principales problemas que se presentan, pues es el personal humano, ¿no? Ya no hay mucha gente que quiera trabajar en el campo, ¿sí? Entonces, de repente vienes para sembrar el maíz, para sembrar los pastos de corte, para ensilar, empacar, y pues ya no hay material humano, ¿no? Pero bueno, estas son algunas de las alternativas que tenemos disponibles, que se necesita inversión, sí es cierto, ¿sí? Que se necesita capital humano, sí es cierto, que se necesita, pues, mucho trabajo, ¿no? Una vez comentado esto, es importante decirles que analizado estas situaciones que tenemos de las ventajas de conservación de forrajes, en el Instituto de Ciencia Animal, donde yo realicé mi maestría, realizaron entonces un estudio, ¿sí? Dijeron, bueno, a ver, estas tecnologías, si bien es cierto que son costeables, si bien es cierto que puede ser una alternativa, sería maravilloso, ¿sí? Que nosotros sembráramos el pasto y que le dijéramos a la vaca, ves, cómetelo en época de estiaje y regresas a que yo te ordeñe, ¿no? En lugar de estar cosechando, sembrando, empacando, etcétera. Entonces, eso fue lo que hicieron, ¿no? Crear una tecnología, ¿sí? Basada en un pasto, en el pasto Cuba 715, ¿sí? Con un pastoreo, obviamente, rotacional, novedoso, digamos, ¿sí? Para que precisamente se dejara de depender en tanto de las tecnologías, como ya mencionaba, que son en un tanto costosas, requieren maquinaria, requieren personal, generaron entonces esta tecnología, ¿no? La variedad del pasto Cuba 715 fue obtenida por cultivo de tejidos en el Instituto de Ciencia Animal de Cuba,
¿sí? Algunas fotografías, aquí por ejemplo, de una planta albina en un tubo de ensayo, ¿sí? O sea, todo esto fue a través de tubos de ensayo, donde fueron creando las diferentes variedades para obtener y llegar a decir, esta es la que mejor se comporta para pastoreo, esta es la que mejor resultados tiene, ¿sí? Por ejemplo, miren, aquí podemos ver la variedad CT115 de aquel entonces, las fotografías, ¿no? La variedad, por ejemplo, ya conocida del Kingrass, el Kingrass fue el progenitor del Cuba CT115. Ustedes pueden observar que en el caso del CT115 tiene un porte más bajo, hay mayor densidad de hojas, comparado con el padre, el progenitor que fue el Kingrass, ¿no? Ya existían como el Maralfa, el Kingrass, estas variedades de porte alto. ¿Pero qué hicieron? Bueno, vamos a mejorarlas. Y es uno de los entrenudos muy característico, ¿no? Pueden observar ustedes aquí en la fotografía del CT115. Aquí nuevamente, los entrenudos pequeños. ¿Qué favorece el tener entrenudos pequeños? Pues obviamente que exista mayor cantidad de hoja, ¿no? Entre los entrenudos están pequeños, pues hay más cantidad de hoja. Es una característica muy notable la alta presencia de vellosidades, como se observa en la imagen. Indicadores de calidad, comparado el Cuba CT115 con el Kingrass, que ya existía, pueden observar el porcentaje de lignina, ¿sí? Más bajo inferior en cuanto al Kingrass, el porcentaje de hojas, ¿sí? Aquí dependiendo de los cortes, aquí 5 cortes por año, aquí 2 cortes por año. Sin lugar a duda, la información que se tiene o que se obtuvo en aquel momento del Cuba CT115 en cuanto a su calidad fue mejor comparado con algunas otras variedades que ya existían, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, aquí el comportamiento en pastoreo, ¿no? Dijeron, esta variedad va a ser para que se haga en pastoreo, para que tú le digas a la vaca, vas y te comes el forraje en época de estiaje, ¿sí? Y regresas y si te sobra el vuelto, como decimos acá, me lo das, ¿no? Entonces, observen en esta tabla la oferta de porcentaje de utilización que se tuvo en cuanto a la variedad Cuba CT115 con respecto al Kingrass, ¿no? Entonces, el porcentaje de utilización fue mayor. Bien, algunos trabajos que hemos realizado, estos, bueno, los que acabo de presentar, fueron en el caso de Cuba, cuando en aquel entonces se realizaron los trabajos. En el caso de nosotros, aquí en México, precisamente en el estado de Veracruz, o en el cantón, como ustedes llaman, en el caso de ustedes, hicimos lo mismo, hicimos una evaluación precisamente de las curvas de crecimiento y también una parte agronómica, química, de cómo se estaba comportando el Cuba CT115, ¿no? Para esta región. Y bueno, algunos de los resultados, por ejemplo, podemos observar en el caso del periodo seco, aquí lo hicimos con y sin riego, el rendimiento total que obtenemos a los 98 días y a los 156 días. En cuanto a calidad, también tenemos aquí algunos resultados, por ejemplo, el porcentaje de proteína en hoja, a los 50 y tantos días y a los 98 días, así como el rendimiento, ¿no? Si bien es cierto que existen algunas otras variedades de pastos, ¿sí? Como es el caso del pasto estrella, que observamos en esta gráfica, no se compara en nada con el rendimiento, con la biomasa que podemos almacenar con un pasto de porte alto, como es el Cuba CT115, ¿no? Como ustedes pueden observar. Vean el número de semanas con respecto al rendimiento de materia seca toneladas por hectárea, pues supera en mucho, ¿no? La disponibilidad de biomasa que nosotros podemos tener en esa época de estiaje, porque el pasto que crearon precisamente fue hecho para la época de estiaje. Y entonces, una vez que se generó como tal, el Cuba CT115 con sus características, se planteó realizar una tecnología llamada bancos de biomasa.
y no es más que otra cosa que una reserva en pie de biomasa para pastoreo. Es como si tuviéramos almacenado las vacas de forraje o el ensilaje. En este caso es tener almacenado la biomasa para pastorearla. ¿Sí? En eso consiste la que dentro de una unidad de producción, ¿sí?, dentro de un rancho, tengamos el 30% que sea destinado para tener potreros de CT-115. ¿Sí? Es importante que se cumpla, la tecnología así nos dice. Tener el 30% de potreros de Cuba CT-115 para que nosotros podamos almacenar esa comida y utilizarla en el periodo seco o periodo de estiaje. Las ventajas que ofrece, como ustedes pudieron observar en las tablas anteriores, pues tiene menor contenido de lignina que otras variedades. Bueno, si bien es cierto, podemos decir el maralfalfa, el kingrass, el elefante, pueden hacer lo mismo. Bueno, todas esas variedades, la desventaja que presentan es que a edades de 90 a 100 días para arriba comienza a lignificarse y eso es una desventaja que tiene sobre la, el proceso de fermentación en el rumiante, ¿no? ¿Qué otra ventaja ofrece el Cuba CT-115? Bueno, tiene más carbohidratos solubles, es más palatable y, bueno, platicábamos el acortamiento de los entrenudos que presenta. Y esto hace que, bueno, tenga más hojas. Al tener más hojas, se aprovecha bien en pastoreo y además tenemos mayor rendimiento de forraje, mayor producción de biomasa. Podemos observar aquí, efectuar un eficiente pastoreo rotacional con un adecuado acuartonamiento, perdón, potreros bien hechos. Sí. Este es el ciclo anual de pastoreo. Una vez que se cumple la tecnología como tal de tener el 30% de nuestra unidad de producción plantado, sembrado con el Cuba CT-115, hacemos este ciclo anual de pastoreo, ¿sí? Donde inclusive podemos dar hasta 3 o 4 pastoreos. Y lo interesante es que es una biomasa, como vuelvo a repetir, que la tenemos almacenada. En época de lluvia se almacena para la época de estiaje, ¿sí? Aquí algunos imágenes en el periodo seco del Cuba CT-115. Estas imágenes son de aquí en el estado de Veracruz, esta otra igual, ¿sí? Observen esta del lado izquierdo, lo más almacenada de agosto a noviembre. Esto fue, es el mismo potrero, ¿eh? Y la biomasa después del pastoreo, así se queda. Muchos productores como que les daba ansiedad, digo yo, ver pues estas varas, ¿no? Aquí paradas. O sea, oiga, es que eso se ve horrible, se está seco completamente, ¿no? O sea, ya la vaca entró a comer y dejó las varas aquí almacenadas, ¿no? Entonces, como no les gustaba mucho a los productores ver este panorama, lo que hacían es chapearlo. Lo ideal no es hacer eso, lo ideal es dejar precisamente estas varas que decimos aquí, estos tallitos, porque precisamente de ahí el pasto agarra los nutrientes necesarios para poder hacer el rebrote, ¿sí? Cumpliendo siempre y cuando con las leyes del pastoreo rotacional de Huasán, ¿no? Es importante tener ciertos días de pastoreo, dejar que la planta tenga sus reservas, para que pueda rebrotar, ¿no? Entonces, yo sé que el panorama es feo, digamos, no se ve muy bonito, pero es lo ideal dejarlo así, para que la planta pueda tener esa capacidad de rebrote nuevamente, ¿no? Resultados productivos de la tecnología, ya como entrando en esta parte de medio ambiente, esta tecnología está demostrado, el banco de biomasa como tal puede ser una vía para aumentar el almacenamiento de carbono en el suelo. Obviamente, a medida que se incrementa su tiempo de explotación, claro. Entonces, bueno, yo creo que esto, desde el punto de vista medioambiental, pues viene siendo algo a favor, ¿sí?
que podemos hacer con esta tecnología, porque como pudieron observar, me voy a regresar un poquito a la imagen de hace rato, vean aquí cómo están toda esta pues parte de hojas, parte de algunos tallos, ¿no? Que se van almacenando en el suelo y que sin lugar a duda, pues a futuro logran captar carbono en el suelo, ¿no? Los resultados productivos de 8 años de trabajo en la lechería donde originalmente se produjo el cambio tecnológico, digamos que cuando en aquel entonces en el Instituto de Ciencia Animal generaron el pasto Cuba 715, lo llevaron a someterlo a campo, a trabajarlo realmente en una lechería, en un rancho como tal. ¿Cuáles son los resultados que realmente presenta, las ventajas que tiene ya la tecnología aplicada a la unidad de producción? Y bueno, en aquel entonces, en estos estudios realizados por el doctor Omar Martínez, vean cómo se incrementa del año 95 al 2002, ya una vez que estaba establecida la tecnología de bancos de biomasa, vean cómo se incrementa la producción total de leche, ¿sí? El consumo de leche por terneros, la leche vendida como tal, las vacas en ordeña, y bueno, todos estos indicadores que ustedes pueden apreciar, ¿no? La producción de leche, aquí nuevamente podemos observar otras gráficas donde se aprecia muy notablemente cómo se elevó la producción de leche por hectárea por año. Obviamente el intervalo parto-gestación se redujo, porque yo les comentaba comenzando la plática que pues la reproducción entra por la boca, ¿no? Entonces, al tener asegurada la comida y de alguna u otra manera hacer que la vaca no baje su condición corporal, pues obviamente esto hace pues que la vaca continúe ciclando, ¿no? La leche por lactancia, los litros de leche vaquería por año. Bien, esto es lo que tradicionalmente, por ejemplo, aquí en un estudio, Lácteos Jamapa, en un municipio de acá del estado de Veracruz, la producción promedio de leche fluida diaria mensual de un productor tradicional, pues es bastante fluctuante, ¿no? De repente, cuando se viene la época de estiaje, andamos por abajo, ¿sí? Cuando viene la temporada de lluvia, que es el momento en el que nosotros estamos ahorita actualmente, decimos que todo mundo es ganadero, hasta nos hacen falta vacas, ¿sí? Pero cuando es época de estiaje, ahí sí hasta tenemos que andar vendiendo, ¿no? Porque no tenemos ni para qué darles de comer. Bueno, pues con la tecnología de bancos de biomasa, en el estudio que se realizó en el año 92, vean el promedio de distribución mensual de la producción de leche. No tenemos esos altibajos, ¿sí? Que yo les comentaba hace un momento, ¿no? Vean cómo de alguna u otra manera podemos estandarizar la producción de leche. Y pues eso es importantísimo, ¿no? Es alguna de las ventajas. Bien, en otro, ahora sí que regresándonos a la parte de México y evaluándole esta tecnología, que de alguna u otra manera, pues, es. Permítame tantito. Perdón. Es bastante interesante. Bueno, nosotros cuando yo estuve en Cuba, pues fueron los resultados que yo les presenté que ellos realizaron en su momento, ¿no? En este caso, nosotros aquí en México, en el estado de Veracruz, primero hicimos la evaluación agroproductiva del forraje como tal, así solo. Aquí en el estado de Veracruz estamos como a una altura más o menos igual a la que ustedes tienen. Creo que andan como por los 300 metros sobre el nivel del mar. No igual nosotros, aquí en donde se hizo la evaluación, ¿sí? Aquí ya evaluamos como tal la tecnología del banco de biomasa, ya en una unidad de producción. Esto se hizo del 2014 al 2019. ¿Sí? ¿Cuáles fueron los resultados que se obtuvieron? Miren, por ejemplo, aquí el número total de vacas, ¿sí? Se aumentó la carga animal por hectárea, claro, porque entonces aquí teníamos más comida, podíamos tener la posibilidad
de meter más vacas, ¿sí? Porque había bastante comida, ¿no? Aquí algunos resultados, la producción de leche por trimestre, pues obviamente también se incrementó. El peso vivo producido, ¿sí? También se aumentó. Y bueno, aquí se aplicó un método estadístico llamado índices de impacto por año y por trimestre para producción y tecnología. Estos fueron los años que transcurrieron del 2014 al 2019. Se fueron evaluando un sinnúmero de variables, ¿sí? Producciones, en cuanto a, hablamos en cuanto a los animales, el peso, los litros de leche, o sea, todas las variables que se mencionan aquí abajo, y observen cómo de un resultado negativo que se tenía, pasaron a tener resultados positivos en el año 2009, ¿sí? Bueno, estos son algunos de los resultados. La implementación de la tecnología en diferentes regiones tropicales de México, acá, por ejemplo, en Yucatán, si hablamos de los métodos de siembra, digamos que nos tenemos que adecuar al lugar donde nos encontremos, ¿no? O sea, porque hay lugares como, por ejemplo, esta parte, donde es un terreno muy pedregoso, no podemos meter el tractor o surcar o algo porque pues se vuelve demasiado trabajo, casi imposible. Entonces, bueno, aquí podemos hacer una siembra por esquejes, que le llamamos nosotros, ¿sí? Así enterrado. Vean precisamente esta imagen, es de este mismo lugar aquí, ya sembrado, o sea, ya con su rebrote. Aquí otra imagen, aquí está pastoreado, ¿sí? Aquí está próximo a ser pastoreado. Estas imágenes de Chiapas, ¿sí? Aquí fue, estas son del estado aquí de Veracruz. Vean aquí el 715 en el estado de Veracruz. El pasto aquí, inclusive después de un pastoreo profundo, ¿sí? Vean cómo quedan los tallitos que les mencionaba, ¿no? Aquí fue con surcado a vuelta de arado y vean el tipo de suelo, ¿no? Es un suelo un tanto arenoso, ¿sí? Barroso, que le decimos también acá. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de suelos que estamos manejando cuando se siembra esta variedad y la manera en la que la estamos sembrando, ¿no? Este rancho que les presento aquí, precisamente es en donde se hizo la evaluación aquí en México de la tecnología de bancos de biomasa. Ustedes van en época de seca, vean, aquí están el resto de los pastos, ¿no? Aquí en esta parte de aquí, a ver si puedo poner el spotlight. En esta parte de aquí es el resto de los pastos, ¿no? O sea, no digo que los otros pastos sean malos, claro, todos los pastos tienen sus características y sus buenas ventajas, ¿no? Pero bueno, miren, observen, este es un potrero que fue pastoreado, aquí debe tener alrededor de 5 días que salieron las vacas de pastorear. Aquí está esta franja completamente seca, no hay nada, más que ligeramente maleza. Y por acá atrás, ¿sí? Podemos observar los futuros potreros que van a ser pastoreados con este pasto 715, ¿no? Aquí de la misma manera, a la izquierda, los pastos nativos, es en este mismo rancho que les menciono, de este lado, vean los pastos nativos, pues casi nada, y de este otro lado, lado derecho, el pasto Cuba 715 en plena sequía, ¿no? Área de 715 a los 2 meses de plantada, realmente tiene bastante vigor la planta, ¿sí? Aquí está otra fotografía, uno de los productores, está listo el pasto 715 para ser pastoreado, aquí de igual manera otros potreros listos para pastorearse. Y bueno, si bien es cierto que la tecnología de bancos de biomasa es una alternativa más hacia la ganadería tropical, también como ganadero es importante que tengamos por ahí algunas otras actividades, como viene siendo las áreas forrajeras, ¿no? O sea, está bien que establezcas tú tu rotación de potreros, que hagas combinaciones de los pastos nativos, de los pastos mejorados, de los pastos estos de corte, tu tecnología de banco de biomasa, pero que por otro lado también hagas la tecnología de las áreas forrajeras, ¿no? Y para un área forrajera, pues tenemos muchas variedades más, ¿no? Por ejemplo, les puedo comentar que aparte del Cuba 715, en el Instituto de Ciencia Animal,
También liberaron al 769, este es cubano, ¿sí? Y al OM-22, cada cual con sus características, ¿no? Por aquí podemos ver al Kingras, el morado, pero el origen de en aquel entonces, cuando se realizaron los estudios por los años 90, salieron algunos otros cultivares, como es el 169, este se utiliza para corte, ¿sí? Para darlo en fresco, para ensilarlo, y el OM-22, con sus características muy apreciables. Podemos aquí observar en este cuadro la evaluación de 4 variedades de Penicetus en el periodo seco con riego, con frecuencia de corte cada 90 días. Esto es por el doctor Martínez en el 2014. Vean aquí las variedades, el pasto morado, el King Grass, el 769, el OM-22. Vean el porcentaje de hoja que tienen, perdón, el porcentaje de proteína bruta que tienen. Por ejemplo, el morado y el OM-22, ¿sí? Alrededor del 13.9%. Así, bueno, aquí se presentan algunas otras variables, como viene siendo el porcentaje de proteína en el tallo, ¿sí? Claro, cada cual tiene sus características y si bien es cierto, actualmente he realizado algunos trabajos, experimentos, donde he sometido, generalmente estos pastos, los consideramos como pastos tropicales, ¿sí? A una altura 300, 500, 600 metros sobre el nivel del mar, pues resulta que estos pastos llamados tropicales, pues también soportan alturas arriba de los 2,000 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O sea, en alguna ocasión sembramos por ahí, ahorita les voy a enseñar unas imágenes, sembramos pasto a 2,000 metros sobre el nivel del mar, eso fue como en enero, o sea, cuando lo sembramos era época de estiaje, ¿no? Y ahí en esa zona, como bien les digo, 2,000 metros, pues lo que cae son heladas, ¿no? Entonces le tocaron al pobre pasto sembrado ahí como 2 heladas posteriores a la siembra, y soportó el pasto esta situación, y ahorita van a ver las imágenes tan del pasto tan precioso, ¿sí? Aquí un área forrajera del 169. El morado, que es una variedad introducida desde Centroamérica, como ustedes pudieran apreciar, es una variedad de muy buena calidad, ¿sí? Además es muy palatable para el ganado, les gusta muchísimo. Pero miren, el OM-22, y en honor al doctor Omar Martínez, por eso es que se llama OM-22, ¿sí? A su hijo, que se llamaba Omar Martínez, lleva el mismo nombre que su padre, tenía 22 años en aquel entonces, es por eso que le ponen OM-22. Generalmente, estas semillas, ustedes pueden entrar luego a las páginas de internet, de Facebook principalmente, están comercializando como pasto cubano, ¿sí? Y ustedes pueden ver ahora en la presentación mía que pasto cubano, pues están 3 variedades liberadas, ¿no? El 115, el 169 y el OM-22, ¿no? Una de las características que más les gusta a los productores de este OM-22 es que precisamente no presenta vellosidades. Las vellosidades es el ajuate que nosotros le decimos acá en México. Cuando lo vas y lo cortas, te llenas todos los brazos y traes una pecazón insoportable. Ah, bueno, pues el OM-22 no tiene esa característica, no tiene esas vellosidades, y por eso es que al productor ganadero, pues le gusta mucho, porque al momento de cortarlo, pues es más fácil, ni te cortas tú, ni te rayas, ni nada, ¿no? Además de que, bueno, el alto contenido de proteína, pues la cantidad de biomasa que puede almacenar, ¿no? Miren, aquí está comparado una hoja de OM-22, de este lado, ¿sí? Con una hoja de un King Grass. Vean, estas son las vellosidades que yo les comentaba, que el famoso ajuate que le decimos, que pica muchísimo cuando vas y lo cortas, ¿sí? Y vean, pues, también la longitud que presenta el ancho de la hoja, ¿no? Comparado con la del King Grass. Aquí está el doctor Omar Martínez, precisamente él es el doctor cubano, creador de estas variedades, uno de los principales actores, ¿no? En esta investigación que se realizó, el doctor Omar Martínez. Bueno, aquí algunas otras fotografías, áreas forrajeras en pleno periodo seco, sin riego, del OM-22. ¿Eh?
También yo les decía que, bueno, estas variedades de cortes las podemos ensilar. Aquí hay un ensilaje de OM22, también muy bueno para los animales y que es muy palatable para los animales. Y bueno, miren, aquí están los resultados que les comentaba yo hace rato. En la zona de montaña, que le decimos nosotros, de 1800 a 2000 metros sobre el nivel de mar, pues se me ocurrió en alguna ocasión, digamos que vencer las leyes de gravedad, y dije, pues órale, vamos a ver qué pasa, ¿no? Precisamente, miren aquí, inclusive en esta fotografía, se ve cómo hay neblina, lo que le decimos acá, ¿sí? Y pues miren, aquí están las variedades bien enraizadas. Les tocó, me dicen los productores de allá, les tocaron como dos heladas todavía, y pues se han mantenido y se han reproducido. Aquí con este productor, que aquí en esta imagen, fue con el que hicimos el experimento. Por aquí aparece, este es el OM22, el de este lado, aquí está el 715. O sea, vean el corte que presenta esta variedad. Estas fotografías fueron tomadas ahorita en julio, si mal no recuerdo. ¿Sí? Ya aquí le hemos pegado varios cortes donde pues se ha dado semilla, ¿no? Para que se siga reproduciendo toda esa zona de montaña. Estas variedades que decíamos que éramos pues de zona tropical, ¿no? Y pues ahora ni tanto, ¿no? Bueno, algunos otros resultados, por ejemplo, en el caso de Campeche, vean del 2011 al 2012, la producción de leche cómo se incrementa, así como, bueno, el peso preceba. Pues yo digo que mientras tengamos comida, yo creo que todo puede florecer en una unidad de producción, ya que sabemos que cuando producimos el mayor costo de producción radica más del 60-70% en la alimentación. Pues una vez que cumplimos y suplamos esta parte, pues yo creo que después es más fácil ser productores, ¿no? Las vacas de rastrojo que se compraban anteriormente en esta unidad de producción, aquí igual en Campeche, antes compraban vacas de rastrojo, actualmente la diferencia es que ya no compran vacas de rastrojo. Y déjenme comentarles que en el rancho donde les decía yo hace un rato que se hizo el experimento aquí en México, el banco de biomasa como tal, en ese rancho también, pues como en la mayoría de todos, ¿no? Pues tienen que comprar alimento de fuera, ¿no? O sea, compraban vacas, ¿no? Compraban a veces ensilaje para poder sobrepasar a esa temporada de estiaje, ¿no? Pues actualmente ese productor está él generando sus propias vacas y no se las da a su ganado, las vende. Porque como tiene ya la tecnología bien establecida de banco de biomasa, esto le está permitiendo pues generar otros ingresos para la unidad de producción, ¿sí? Y bueno, pues cada variedad tiene su encanto, ¿no? O sea, tanto el OM que no tiene el famoso ajuate, como el 715 que puede utilizarse para pastoreo, el morado que tiene un mayor contenido de proteína comparado con las otras variedades, ¿sí? Que es bastante palatable para el ganado, ¿no? O sea, cada variedad tiene su encanto, definitivamente. Lo importante es que, bueno, que el productor haga uso de estas tecnologías. Bueno, si bien es cierto que es completar el 30% de 715 es en un tanto pues progresivo y que se necesita trabajo, se necesita inversión, pues yo sí los invito a que de alguna u otra manera pues hagan, si no, su área forrajera, ¿sí? Con cualquiera de estas variedades, ¿no? Todas son buenas. Y bueno, es importante además conocer, pues cuánto me cuesta establecer una hectárea, ¿no? De este tipo de variedades. Aquí en un análisis económico del establecimiento de una hectárea, por ejemplo, aquí lo tenemos en dólares, aquí están los indicadores desde el costo de la semilla, el corte por jornales, el acarreo, aquí considerando 25 kilómetros de distancia, ya la siembra y el tapado, la doble rastra, el surcado, o sea, ya considerando todas las indicadores que ustedes observan aquí, el costo de establecimiento de una hectárea asciende a los $910 aproximadamente, ¿sí? Todo va a depender de qué tan distante tengas tú la semilla. Y bueno, actualmente aquí en México se está vendiendo la tonelada aproximadamente entre $2,000 y $3,000 pesos, la tonelada de semilla. También he visto que en internet, por ejemplo, ahí en Facebook, te venden las cajitas, ¿no? Que a lo mejor a veces es un poco lo ideal,
para los pequeños productores. Te venden una cajita de semilla de cualquiera de las variedades, comienzas con esto, creo que alrededor como 1,500, 2,000 pesos, te lo mandan por paquetería, y haces tu propio semillero, y entonces a partir de ese semillero comienzas a replicarlo, ¿no? Y poco a poco vas creciendo, ¿no? Les puedo comentar que el Cuba 169, aquí a nosotros en Veracruz, en México, precisamente nos llegó en una cajita. O sea, eran unas cuantas ramitas que venían, y ahora yo no sé, debemos de tener, la verdad es que el último recuento no lo tengo, no lo tenemos actualizado, ¿sí? Pero deben de ser, yo creo que más de 40 hectáreas que se tienen ya sembradas. De, a partir de ese tanto que llegó, eso debió haber sido como en el 2006 más o menos que llegaron el Cuba 169 aquí a Veracruz, porque estaba ya por Yucatán, tengo entendido, entonces lo pedimos y hemos empezado a replicarlo, ¿no? Porque pues esa es la idea, darle a los productores pues, las buenas tecnologías, ¿no? Bueno, conclusiones, esta tecnología nos permite almacenar el excedente de materia seca producido en el periodo lluvioso para ser utilizado en el periodo seco. Los resultados obtenidos con la tecnología del pasto Cuba 715 constituyen un aporte al pastoreo racional en el trópico de temporal. Para la aplicación de la tecnología de los bancos de biomasa es importante contar con un pastoreo racional y ofrecer los tiempos de reposo, ¿sí? O sea, respetando las leyes del doctor Guasán. Se recomienda no cortar el rechazo durante el periodo seco, que era lo que yo les comentaba. O sea, todo eso nos va a ayudar en gran medida a almacenar carbono y a que de ahí obtenga los nutrientes para su próximo rebrote. ¿Sí? Esta tecnología, como ustedes también pudieron apreciar en los resultados que se han presentado, permite estabilizar la producción de leche. Si bien es cierto que no nos incrementa, ¿sí? Pero al menos estabilizamos, que es el talón de aquí, les digo yo, de los productores en la época de estiaje, estabilizar la producción. ¿Cuántas veces no hemos escuchado, no? Pues que ahorita hay tiempo de sequía, a la producción de leche se me fue abajo, ¿no? Entonces, al menos esta tecnología nos está permitiendo hacer esto, ¿no? El costo de la implementación de la tecnología, les comentaba yo, estará en función del método de siembra que se utilice, de la disponibilidad del material vegetativo, porque bueno, esto es a través de material vegetativo, la semilla es material vegetativo, para poder realizarlo, ¿no? Guasán decía en el 63, el cultivador que se lanza al pastoreo racional plantea generalmente en primer lugar la siguiente cuestión. Casi siempre nos preguntan eso, ¿no? Bueno, ¿y cuántos animales podré cargar? En aquel entonces Guasán decía, no lo sé, no puedo saberlo, nadie puede saberlo. Todo lo que podemos decir a un principiante del pastoreo racional es que si lo conduce convenientemente se verá llevado en años sucesivos a aumentar considerablemente la carga global del ganado en sus pastos. Cualquier indicación más precisa pues sería un engaño, ¿no? Y ya para cerrar, para hacer producir es necesario salir de las oficinas. Me gusta mucho esta, pues esta leyenda, ¿sí? Hay que salir de las oficinas, internarse en el campo, ensuciarse las manos y sudar, ya que es el único lenguaje que entiende el suelo, los animales y las plantas, ¿no? El Premio Nobel de la Paz del doctor Norman, y pues muchas gracias. Excelente participación, doctora Silvia Retureta, en el tema adaptabilidad y rendimiento de las pasturas para ganar bovino en el trópico. Cuyas actividades fundamentalmente nos manifiestan que la realizan en zonas en donde hay estiaje. La doctora nos manifiesta de que la vida de la naturaleza tiene prioridades y no podemos desordenarla. Los elementos suelo, planta y animal tienen su función específica. En el ecosistema cada cual tiene su espacio para accionar en beneficio de la ganadería. Los sistemas silvopastoriles le están dando sostenibilidad a la ganadería. Han hecho estudios en el efecto del pH del suelo en la disponibilidad de nutrientes esenciales para la planta. Además, también nos comentó sobre la importancia del pasto para la ganadería, considerando que esto es un negocio del pastoreo. Transformar la luz del sol en dinero es una de las metas de los ganaderos a través de los bancos de biomasa, es decir,
almacenar pastos en periodo lluvioso para posteriormente utilizarles en la época seca. Principalmente lo manifestó sobre el pasto UVA-CT-115, en donde lo manifiesta que se guarda el 30% del pasto del área planteada, evitando la lignificación del pasto para que sea de utilidad para el ganado. En este sentido, jóvenes y chicos, vamos a abrir un espacio de 10 minutos para preguntas que ustedes deseen hacer. Y la doctora Cintia, si el compañero Movera puede, por favor, apagar el micrófono, ingeniero Máximo Vera. El administrador del grupo, por favor, puede manejar. Bien, directora. Tenemos una pregunta que dice, ¿cuál es el mejor suelo que puede esta variedad de pastos rendir mayor cantidad de biomasa? Perdón, bien. Cuando se establece cualquiera de estas variedades, lo importante aquí, pues definitivamente todos los suelos tienen sus deficiencias, ¿no? Y antes que otra cosa, como yo lo mencionaba, es importante que se minimicen estas deficiencias en la medida de las posibilidades, ¿no? Lo único que nos pide este pasto es que no exista encharcamiento, nada más. O sea, de ahí en fuera, nosotros podemos... Este pasto responde muy bien, déjenme comentarles, a la utilización de material fecal del excremento de las vacas. O sea, es buenísimo. Con eso tú corriges, no está de más decirlo, muchas de las deficiencias que pudiera tener el suelo, ¿sí? La única, como les vuelvo a repetir, la única cosa que pide es que no exista encharcamientos. En cualquier suelo puede implementarse, puede plantarse, como ustedes lo pudieron ver, desde suelos arenosos, ¿sí? Suelos pedregosos, ¿sí? Migajón arenoso, que inclusive fue donde se realizó el experimento, ¿sí? En cualquiera de los pasos, siempre y cuando no existe encharcamiento. Gracias. La señorita Gabriela Llanes nos pregunta, ¿qué diferencia hay entre el CT-115 y el CT-169? ¿Cuál responde mejor en el trópico con bajas precipitaciones anuales? Bien, mire, el CT-115, de acuerdo a la tecnología en aquel entonces cuando fue creado, este fue hecho para utilizarse en pastoreo. Si bien es cierto que hay productores que lo están utilizando como corte, la verdad es que el origen de este fue para pastorear. Y el CT-169 fue hecho para corte. De que existen diferencias, hablando agronómicamente, es cierto, el 169 tiene mayor rendimiento, ¿sí? Que en el caso del 115, ¿no? Esas pudieran ser algunas de las diferencias que pudieran tener uno con respecto al otro. Y bueno, los dos están hechos para épocas de estiaje, ¿no? O sea, cualquiera de los dos respondería muy bien a precipitaciones pluviales muy bajas, ¿no? Muy bien, gracias. Tenemos otra pregunta. Y Carlitos Valdés nos pregunta, ¿el CT-115 se lo puede adaptar a un sistema silvopastoril? Miren, como sabemos, los pastos de porte alto tienen un ciclo fotosintético que depende en gran medida de los rayos del sol, ¿sí? En el caso del Instituto de Ciencia Animal, donde fueron generadas estas variedades, se estudió llevar a cabo el sistema silvopastoril con esta. Sin embargo, el rendimiento como tal sí es en un tanto menor que lo que la planta pudiera dar, ¿sí? Por aquellos sombra que en algún momento nos podemos tener por los sistemas silvopastoriles, ¿no? Pero bien, sí se han hecho algunas evaluaciones. Perdón. Gracias. Tengo otra pregunta que dice, doctora, de acuerdo a la exposición que usted realizó del pasto CT-115, ¿qué tan eficiente o qué tan utilizable sería en el trópico bajo? Okay.
Cuando, a ver, ubíqueme tantito, cuando hablan del trópico bajo, ¿se refieren a qué tan, cómo tan bajo? ¿Hablamos de una altura sobre el nivel del mar más o menos de cuánto? Unos 300, 500 metros sobre el nivel del mar. Ah, ok, bien. Les comentaba yo en la presentación que es más o menos a donde nosotros nos encontramos, bueno, donde estamos aquí en su casa, aquí en Veracruz, más o menos a esa altura nos encontramos nosotros, y la verdad es que ha respondido muy, muy, muy bien. O sea, sobre el nivel del mar, 300, 500, yo les decía que me lo he llevado hasta los 2,000 metros del mar, ¿no? De hecho, es un paso tropical y responde muy bien a esta, a esa altura sobre el nivel del mar, ¿no? Gracias. ¿Cuál es la edad adecuada para cosechar el pasto CT-115 y sea de gran beneficio para los rumiantes? Ok. En los últimos estudios que se han hecho, cuando salen las tecnologías de bancos de biomasa, se creía que nosotros podíamos llevar al pasto a edades arriba de los 140 días. Sin embargo, ya estudios más actuales, por Valenciaga en el 2017, donde precisamente analiza la cantidad de lignina, ¿sí?, los carbohidratos estructurales que tiene la planta, y sus resultados fueron que estas variedades no podemos llevarlo más allá de los 110 días, porque entonces comienzan a lignificarse y pues dejan de ser un tanto no provechosos, ¿sí?, para el animal. Hasta los 110 es lo máximo que nosotros podemos utilizar. Si hablamos de la edad adecuada como tal, pues dependiendo ahora sí que del ciclo de pastoreo, a veces utilizamos los potreros a los 60 días, a los 90 días, que es lo óptimo que se debe de estar utilizando el CT-115, ¿no? Ya. Dice, el CT-115, ¿cuánto es el tiempo de rotación, periodo de descanso y ocupación? Según su experiencia, ¿qué recomienda? Pues es lo más o menos lo que acabo de comentar, ¿no? 60, 90 días, más o menos. Muy bien. ¿El CT-115 es resistente a plagas? Sí. Miren, acá nosotros tenemos el que llamamos el falso medidor, que es un gusano muy característico que le da al maíz, ¿sí? Un gusanito verde. Me ha tocado ver plantíos de CT-115 donde, híjole, escuchas el ruido del gusano medidor cuando está comiendo, ¿no? Y ni siquiera eso, pues, lo ha acabado, ¿no? También tenemos el famoso salivazo, ¿sí? O en la mosca pinta, no sé cómo lo conozcan por allá. También le pega, si bien es cierto, pero no le hace, o sea, absolutamente nada comparado con otras variedades. Me refiero a otras variedades de porte alto, como es el caso del OM22, ahí sí. He visto plantíos donde sí los llega a secar, por ejemplo, en el caso del CT-115 no. Son las únicas plagas que yo he observado en esta variedad, ¿no? Y que al final de cuentas, pues ni aire les hace, ¿no? Bien. Carlitos Castro nos pregunta y manifiesta que es una excelente exposición. Y la pregunta está enmarcada en si cree usted que este pasto puede ser una solución para los ganaderos que están en zona seca o de largo estiaje. Sí, claro que sí, definitivamente es una solución y lo tenemos ya comprobado, ¿no? Nosotros, cuando yo estuve en Cuba, bueno, dije, está bien los resultados, todo, ¿no? Pero no hay nada como tú comprobarlo, ¿no? Las condiciones edafoclimáticas son muy diferentes en tanto, digamos, a lo que se puede presentar en Cuba, con lo que se puede presentar aquí en las regiones de nosotros, y la verdad es que sí, es una alternativa viable, ¿no? Definitivamente. Bien, gracias, mi estimada doctora. Y en honor al tiempo y abusando de su gentileza, vamos con la última pregunta, por favor. Doctora, buena exposición. Mi pregunta sería, ¿cuánto es el tiempo de rotación y su periodo de descanso? Te voy a contestar. Bien, compañeros, le agradecemos la excelente intervención de la doctora Cintia y su gentileza y amabilidad en dar contestación a todas las inquietudes que han tenido los participantes en este seminario. Dicho esto, le agradecemos por su gentileza y la participación acá en el Ecuador, en Jipijapa, Magallanes. Muchas gracias, mi estimada doctora. No, de qué, al contrario, ya saben, mucho gusto. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Bien.
Continuando con el cuarto Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria, edición 2021, que está celebrando y desarrollando la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, específicamente la carrera agropecuaria, en su última intervención en esta jornada exitosa de charlas magistrales, vamos a tener la intervención del doctor Julio Gabriel Ortega de la República de Bolivia. No sé si es que el doctor Julio se encuentra presente ya en la sala. Sí, ya está en la sala. Ya está, guachito, ya está. Bienvenido, Julito. Claro, doctor. El doctor Julio Gabriel Ortega va a exponernos en el desarrollo de estrategias para cambios variedades en cultivos. No sin antes mencionar que el doctor Julio Gabriel Ortega es de nacionalidad boliviana, ingeniero agrónomo de la Facultad de Ciencias Agrícolas, Pecuarias, Veterinarias y Forestales de la Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba, Bolivia. Maestro en Ciencias en Genética del Colegio de Posgraduados, Montecillo, México. Doctor en Ciencias PhD en el Programa de Producción Agraria y Aplicaciones Biotecnológicas en la Universidad Pública de Navarra, España. Trabajó en la Fundación Proimpa en Bolivia como investigador responsable de varios proyectos nacionales e internacionales. Es editor principal de la revista latinoamericana de la Papa, de la ANAF. Parte del comité editor, revista UNESUM, Ciencia en Ecuador, coeditor de la revista de Agricultura en Bolivia y par evaluador en varias revistas científicas indexadas. Recibió varios premios nacionales e internacionales al mérito científico y docente. Participó en más de 50 eventos nacionales e internacionales como ponente principal. Publicó más de 50 artículos científicos en revistas indexadas y varios libros. Desde el año 2016 a la actualidad, es docente e investigador en la Universidad Estatal del Sur de Manarí, Quijijapa, Ecuador, en la carrera de agropecuario. Estimado doctor Julio Gabriel, gracias por su participación y es suyo la sala para que inserte el tema desarrollo de estrategias para cambios varietales en cultivos. Bienvenido, doctor. Estimado ingeniero Washington, estimados colegas, muchísimas gracias. Voy a permitirme compartirles, por favor, la presentación. No sé si ya está compartiendo. Ya, sí. Muy bien. Okay. Sí, ya está. Y ya se observa entonces. Perfecto. Bien. En primer lugar, quiero agradecer infinitamente al comité organizador de este simposio internacional. Agradecer por la amabilidad de permitirme compartir un poco de nuestras experiencias. Bueno, esta experiencia lo he desarrollado durante casi 10 años y es una sistematización de muchos eventos que han venido sucediendo a través de la vida profesional, por una parte, y por otra parte, pues ha servido para poder tener un modelo para poder involucrar en otros procesos también. Bien, quiero empezar esta charla hablando un poco acerca de lo que... a mí me gusta mucho esto porque habla de Gabriel García Márquez, ¿no? Que dice, una educación desde la cuna hasta la tumba, ¿no? Inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar, y nos incita a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Realmente este gran escritor muestra que nosotros siempre estamos aprendiendo. Y nosotros tenemos que entender y descubrir quiénes somos y para qué estamos en este mundo y en esta tierra. Solo así, entendiendo de esa manera las cosas, también aprenderemos a querernos a nosotros mismos y a querernos a nuestro prójimo. Bien, la presentación lo voy a
lo voy a dividir en estos 8 capítulos. Primero, en primer lugar, voy a hablar un poco de contexto, un poco de los sistemas de mercado. Vamos a hablar acerca de los botellas de cuello o los cuellos de botella y oportunidades. ¿Cuáles son los supuestos más importantes que uno debe considerar? Vamos a describir un estudio de caso, una descripción de las intervenciones. Vamos a hablar acerca de cómo se hace el enfoque de género, cómo debemos hablar acerca de los entornos de negocios y los efectos que hay a nivel de sostenibilidad, escala y cambio sistémico. Bien, dentro del contexto, en el caso, por ejemplo, boliviano, existe el tema papa, que es uno de los fundamentales, y así podemos hablar de café, podemos hablar de cacao, podemos hablar de cualquier cultivo. Pero aquí normalmente están involucrados cientos y miles de personas, de pequeños agricultores. Estos pequeños agricultores viven del cultivo. Asimismo, en este estudio de caso, pues hay mucha gente que ha estado involucrada. Los productos que producen no siempre son aptos para el mercado. La mayoría son para consumo en fresco, ¿no? Y hay que satisfacer una demanda. Por ejemplo, en el caso de la papa, más o menos 3.427 toneladas hectárea o toneladas año, uno tiene que satisfacer, porque hay mucha demanda de la comida rápida. Por lo tanto, hay un déficit aproximadamente de 23.000 toneladas año de consumo de papa. Imagínense siendo un país productor, al igual que Ecuador, al igual que Perú. Por lo tanto, más o menos entre Ecuador, Perú, Bolivia, en todos estos países, incluyendo Colombia, somos los que mayor consumo de papa tenemos per cápita. Más o menos estamos entre 80 a 100 kilogramos per cápita de consumo al año en este tubérculo. Y existen muchas instituciones o muchas empresas privadas involucradas en su producción, ¿no? Están Burger King, están McDonald's, están KFC, están las pollerías, están los hoteles. Hay un montón de empresas que se dedican a la comida rápida. El otro contexto es de que hay una demanda interna más o menos parecida al Ecuador. Hay como 4.000 toneladas al año de papas fritas congeladas, y solamente el 5% de lo que produce Ecuador realmente se satisface. O sea, la papa ecuatoriana, por ejemplo, no satisface a toda la demanda que hay. Asimismo ocurre en Bolivia, ¿no? En Bolivia tampoco hay una satisfacción hacia el mercado interno, porque la producción que se tiene no es la más apta, ¿no? Es muy poco lo que realmente se produce con papas muy específicas como es la industria. Por lo tanto, existen ciertas variedades que son resistentes a ciertas plagas y enfermedades, pero también hay problemas serios como el tizón, ¿no? Este problema causa grandes problemas, y en muchos cultivos, en el banano, por ejemplo, puede ser la cigatoca, en el café puede ser la roya. Entonces, hay muchos factores bióticos y abióticos que afectan al cultivo. Asimismo, el control de todas estas plagas o estas enfermedades ocasionan grandes problemas de contaminación ambiental, daño a la salud de los agricultores e incremento en los costos de producción. Entonces, estamos ante un panorama muy complejo realmente, y eso es lo que hay que entender en un principio, ¿no? De hecho, también hay que comprender que existe todo un perfil de actores que están interactuando en estos procesos. Por ejemplo, hay instituciones o hay entidades que son asociadas, por ejemplo, asociaciones de agricultores, pueden ser semilleristas, o también hay empresas que se dedican a la producción y de multiplicación de semilla, o también hay entidades o empresas privadas como la industria, la comida rápida, los supermercados, los mercados que están involucrados, ¿no? Entonces hay un contexto de muchos actores participando en este proceso hacia un solo producto. Imagínense, lo mismo pasa con el banano, lo mismo pasa con el café, lo mismo pasa con muchos otros cultivos que nosotros consumimos, el arroz, el trigo, la cebada, etc. Entonces,
en este entender hay un sinfín de actores que están participando en el proceso, ¿sí? Entonces, estos actores tienen diferentes roles para satisfacer una demanda. Por lo tanto, hay que entender muy bien esto. Esto es lo que tenemos que entender bien. ¿Qué tipo de relación existe entre cada eslabón de la cadena productiva o de la cadena de valor del producto? Entonces, si nosotros no entendemos bien esto, no podríamos directamente enfocar y solucionar los cuellos de botella que existan. Por lo tanto, un investigador no solamente tiene que conocer el producto, sino tiene que conocer el proceso. Es decir, un investigador actual ya no puede solo dedicarse a un solo hecho, sino que tiene que estar involucrado en todos los procesos, aunque no lo haga, pero tiene que estar involucrado. Porque ese involucramiento, estoy hablando de países como los nuestros, ¿no? Países que somos países en desarrollo, donde necesitamos que nuestras capacidades contribuyan de tal manera a un mejor entendimiento de todo cuanto involucra el producto, ¿ya? En este caso, pues hay que entender, hay que tener un panorama de todo lo que es de todo lo que son los actores involucrados en el proceso y producción del producto. Es decir, tiene que haber un conocimiento de la cadena de valor del producto. Asimismo, tenemos que entender que todos estos actores, pues, participan tanto en variedades nativas y en variedades mejoradas, ¿no? Entonces, de ambos lados tenemos que conocer, porque una cosa es la dinámica con variedades mejoradas y otra es con variedades que son nativas. Ambas no siempre comparten los mismos nichos, sino que cada quien ha desarrollado su propia dinámica, ¿no? Ustedes, si ven aquí en el sur de Manabí, el guineo lorito, por ejemplo, tiene su propia dinámica, totalmente diferente a lo que es un mazaganete. Pero eso es lo que tenemos que entender que hay diferentes eslabones que están participando en el proceso de demanda, oferta y demanda del guineo, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, hay un sistema de mercado. Este sistema de mercado involucra, ¿no?, diferentes actores, desde los políticos, el marco normativo general, otras entidades de ONGs, fundaciones, servicios financieros, entidades de cooperación internacional y, por supuesto, la empresa privada, ¿no?, que es la que al final es la que va a jalar toda la demanda. Y internamente también existen actores claves, ¿no?, como los que hacen las normativas nacionales, ¿no?, los que hacen los planes sectoriales de desarrollo agrícola, ¿no?, los que proveen insumos, los que proveen semillas, los que participan en todo lo que es el desarrollo productivo y rural, ¿no?, en el desarrollo de capacidades técnicas. Todos estos procesos, pues, tienen que ir a articular, ¿sí?, la provisión del material nuevo que generemos, ¿no? Todos estos procesos están rotos actualmente, no están articulados. En algunos casos se saltan, en algunos casos solo llegan a este punto desde la comercialización y al consumo, pero no han pasado todos estos procesos tienen que estar articulados, pero no pasa eso. ¿Por qué? Porque hay falta trabajar el lado de la articulación, ¿sí? Entonces, estos sitios se constituyen en cuellos de botella, por lo tanto, también se constituyen en oportunidades. Entonces, la idea es generar genotipos aptos que puedan satisfacer una demanda sentida, ¿no? Una demanda sentida como son, por ejemplo, la papa para la industria, por ejemplo, ¿no? O un café de mejor calidad de taza. Y a no pensar solamente en rendimiento, no solo pensar en que debemos tener superficies, que debemos ser competitivos,
competitivos en algo tenemos que ser. Por ejemplo, la calidad, ¿no? En el café, por ejemplo, para mí uno de los aspectos que debemos trabajar fuerte es el tema de calidad de cosechas, ¿no? Calidad de producto. El agricultor no siempre hace una buena cosecha, no siempre tiene buenos procesos, ¿no? Entonces nosotros, ahí está precisamente la labor de la universidad, la labor de los técnicos, entidades privadas, de las entidades gubernamentales, para poder ayudar a que el agricultor pueda lograr mejores productos, ¿no? Ya sea introduciendo nuevos genotipos o ya sea mejorando los procesos de calidad, ¿no? Entonces, nosotros siempre partiremos de supuestos, ¿no? Suponemos que hay siempre una demanda creciente de la industria de consumo, ¿no? Por lo tanto, hay muchas familias que están involucradas a las cuales hay que satisfacer también, y es incrementando su productividad, incrementando sus volúmenes, mejorando su calidad y su acceso. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que también acceder a las tecnologías implican altos costos, hay mucha incertidumbre en la producción, por lo tanto, se requieren inversiones y poder enfocarse en tecnologías de menor costo, resistentes a plagas, a enfermedades, de alto rendimiento y de mejor calidad, ¿no? Hay que tratar de asegurar estos procesos, ¿sí? Por lo tanto, es importante nosotros que una vez que identificamos las cosas, sepamos describir cómo intervenimos. Y para esto es importante tener programas establecidos, programas muy bien establecidos, como por ejemplo un programa de mejora genética. Un programa de mejora genética siempre va a empezar por el mercado, porque es el que te va a decir qué es lo que quiere. Y para eso tienes que tener varios procesos bien identificados y bien, bien protocolizados, ¿sí? Debes tener un germoplasma, debes tener métodos, debes tener personal, debes tener capacidades para lograr nuevas variedades, tener un laboratorio de biotecnología bien implementado, con capacidades de producción, con capacidades de satisfacer las demandas que hay. Entonces, es muy importante tener claro hacia dónde queremos dirigir nuestros procesos para ayudar a nosotros introducir nuevos genotipos, lograr mejores oportunidades para nuestros productores. Un programa de mejora genética siempre va a ser de manera piramidal, ¿no? Siempre se empieza por una amplia base de germoplasma, como el que vieron en la presentación de la doctora. Siempre han empezado por una gran cantidad de genotipos para llegar a pocos genotipos. Y asimismo, los factores se van seleccionando paso a paso y con el tiempo. Cosa que al final, los genotipos que seleccionamos tienen una amplia variabilidad de resistencias a factores abióticos o bióticos, ¿no? Entonces, a todo factor restrictivo, estos genotipos son los que realmente han logrado acumular las diferentes resistencias, pero a partir de una base genética muy amplia. Entonces, este es el programa de mejora genética ideal que uno debe hacer, ¿no? En este trabajo, por ejemplo, hemos involucrado desde que se ha iniciado la cruza los agricultores. Los agricultores han hecho sus propias hibridaciones con la capacitación pertinente. Se ha hecho el seguimiento a través de los años. Durante 10 años se ha seguido a las variedades hasta que fueron liberadas. Actualmente existen más de 60 hectáreas cultivándose con sus nuevas variedades de papa y dos de ellas están siendo utilizadas ya por la industria. Pero esto es un proceso participativo, es un proceso donde ya no es la institución o el ingeniero el dueño, sino todos somos dueños, todos nos reconocemos, todos nos aceptamos. Es decir, tiene que ser muy horizontal. No es que la institución, evidentemente la institución es importante, pero realmente lo más importante es que tanto nosotros como los agricultores vivimos del producto, vivimos de hacer lo que sabemos hacer, cultivar, ¿no? Entonces,
Ese ha sido el propósito de generar nuevas variedades en el tiempo. Es decir, ser participativos, ser horizontales, ser, no decir es del ingeniero o es del agricultor, no, esto es nuestro. Entonces, cambia el principio, cambia las ideas, cambia la mentalidad. Eso es lo que tenemos que hacer. Aquí, esta foto me encanta mucho porque aquí están tres tipos de actores fundamentales. Este señor es un remultiplicador de papa. Este señor es un productor de semilla. Y este señor es un ingeniero. Todos ellos han participado en el proceso. Todos ellos han estado involucrados en el proceso. Y vean lo peculiar que es esto. Enfoque de género. La mujer ha sido fundamental en estos procesos. Porque son al final las que, en muchos casos, son las que se quedan en el campo. Más ahora que ha habido grandes problemas de migración, ¿no? En los últimos 10 años se ha movido la gente tremendamente. Ya los jóvenes ya no están en el campo, ¿no? Están los ancianos, los niños y las mujeres. Entonces, es fundamental involucrar a las mujeres en estos procesos, ¿no? Nosotros hemos tratado de articular los diferentes eslabones de la cadena de valor de la papa, donde estaba fraccionado. Había puntos donde no había ni relacionamiento. Había una demanda muy fuerte, como la industria y la comida rápida, pero no era tan fácil que el agricultor provea a la industria. Asimismo, tampoco había un relacionamiento entre los multiplicadores de semilla de calidad hacia los multiplicadores de papa de consumo, y menos entre los multiplicadores de papa de alta calidad, los multiplicadores y los productores de papa para consumo. Entonces ahí tuvimos que intervenir para lograr esta articulación y lograr estas flechas ya no segmentadas, sino lograr más bien articular a todas estas entidades para que sean copartícipes y logremos un desarrollo conjunto que es tanta falta nos hace, ¿no? Esto es seguro que es replicable a muchos productos, no solamente en el caso de papa, sino en muchos productos, ¿sí? Por lo tanto, hay cuellos de botella, la falta de tecnología, ¿no? Bajos volúmenes, altos costos de producción, poca disponibilidad. Por lo tanto, hay necesidad de variedades mejoradas, semilla de calidad, hay necesidad de servicios de información y asesoramiento, accesos de tecnología, que pueden ser provistos por diferentes entidades, ya sean nacionales o gubernamentales o ONGs, ¿sí? También, por supuesto, existen servicios financieros que pueden ayudar con los microcréditos, los microseguros y la educación financiera. Esto es tan importante, esto que muchas veces nos olvidamos de estos actores fundamentales que son los que tienen el recurso, ¿no? Los bancos, las aseguradoras, los BDPs y los medios radiales, que son al final también actores fundamentales que van a servir, que van a ayudar a que estos cuellos de botella se vuelvan en oportunidades. También el uso, la promoción y el uso de variedades tiene que ser dado por los mismos actores, las entidades, las ONGs, ¿no? las asociaciones de agricultores, los mismos agricultores, los escenarios cafetaleros que tenemos, las gobernaciones, las alcaldías, a través de toda su estructura que tiene, puede ser muy bien un actor fundamental en la promoción y uso de nuevas variedades. Miren, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos un Satsimol 4260? Si solo la universidad lo conoce, pues solo se va a quedar ahí, ¿no? Pero, ¿qué pasa si está siendo promovida ya no por la universidad, sino está siendo promovida por los 40 escenarios cafetaleros, está siendo promovida por el gobierno municipal de Jipijapa o por la gobernación de Manabí? O sea, es diferente que se apropie una ONG, que se apropie el MAC. O sea, imagínense, eso es diferente. ¿Por qué? Porque van a haber actores que se están involucrando en el proceso de difusión, ¿sí? Por lo tanto, es importante
también involucrar a empresas como las industrias, las comidas rápidas, los consumidores, ¿no? Los emulsificadores, a través de diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, hacer planes de negocios, estrategias de comercialización, modelos de negocios, vinculación con industrias, generar información, proveer plantas de alta calidad, seguir generando parcelas demostrativas, vías de campo, articular a los actores. Entonces, hacer modelos para incorporar constantemente a los diferentes actores, generar información científica. Todo eso contribuye para que podamos disminuir o vencer esos cuellos de botella y lograr que sea una real oportunidad, ¿no? Por lo tanto, es importante que entidades financieras como los bancos, las aseguradoras, provean los recursos para producción de semilla, para adecuar de mejor manera sus mecanismos financieros, articular los servicios de educación financiera, hacer diseños de modelos de seguro agropecuario para lograr mejores microcréditos y habilitar, por ejemplo, sistemas de microseguro para garantía alternativa. La agricultura siempre es compleja y es muy incierta, pero puede lograrse eso, más ahora que ha habido la pandemia. Hay una gran necesidad en ese sentido, porque la pandemia ha roto muchos esquemas. Entonces necesitamos repensar los modelos de desarrollo agropecuario en nuestros países, en nuestras localidades, en nuestros sitios, ¿no? También es importante promover, ¿no?, a través de pruebas de aptitud, pruebas de hacer venta de consumidores, ventas de semillas. Hay que promover contacto con cada uno de los eslabones con los cuales nosotros podemos trabajar. Es decir, es articular e interesar la tecnología, el conocimiento, ¿no? Es articular, promover el consumo de lo que estamos generando. Entonces es un desafío muy fuerte, pero fundamental, porque esto es lo que nos va a dar la fuerza para involucrarnos con la sociedad. Y, por supuesto, les hablaba del enfoque de género, muy importante. Hay que entender los roles productivos, los roles reproductivos y roles públicos que tiene una mujer. Hay que entenderla y entender cómo participan las mujeres, cómo son las estrategias de distribución de insumos aplicadas por las mujeres, cómo acceden a la tecnología, cómo acceden a la capacitación, cómo acceden a la infraestructura. ¿Qué acciones debemos hacer? ¿Qué tipo de material de información validada y dirigida debe ir a la mujer? ¿Qué acciones afirmativas debe ir a las mujeres? ¿Cómo validamos de manera pertinente en las intervenciones? Entonces, tiene que haber un acceso a servicios, insumos, tecnología. Tiene que haber disminución de carga laboral y mejores condiciones de trabajo también para la mujer. Más ahora que ha incrementado su rol, ¿no? Porque el varón se ha salido, ha migrado por problemas de economía. Entonces, ¿quién está atendiendo en este momento el campo? La mujer. Por lo tanto, nosotros tenemos que ser sensibles con este tema. Y en el entorno de negocio, por supuesto, nosotros necesitamos promover entonces las variedades, hacer las pruebas, trabajar con la industria, con la comida rápida, con los supermercados. Fundamental hacer entender que lo que estás produciendo está siendo producido para gente, no para cualquier cosa, sino para gente. Es el medio de vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Y es importante también entender y hacer algunos proyectos, algunas proyecciones de efectos, ¿no? Entonces, las intervenciones tienen que causar efectos, ¿no? Es decir, si nosotros vamos a proveer variedades de semillas, vamos a proveer servicios, información de tecnología, servicios financieros y promoción y uso de consumo, pues tiene que tener efectos en incremento de la productividad, tiene que ver reducción de costos de producción, reducción de pérdidas, incremento en volúmenes de producción, incremento de volúmenes de venta. Es decir, que tiene que ver las unidades familiares deben tener un incremento en sus ingresos.
Un caso, este caso, por ejemplo, es la comparación de una variedad susceptible y una variedad mejorada, una variedad tradicional y una variedad mejorada. ¿Cuánto? 7% de diferencia en incremento con y sin aplicación, ¿no? Entonces, se puede lograr solo hurgando un poquito de la genética, puedes lograr incrementos fabulosos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la tecnología más barata y más rápida. Es la tecnología más rápida y más barata. Es cierto que cuesta varios años, pero cuando sale seguro a ganar, porque tiene que pasar todos los procesos participativos, ¿sí? Asimismo, ¿cómo reduce los costos? Miren, en este caso, en estos ejemplos, hasta 5% de costos reduce el utilizar variedades mejoradas, ¿no? También reduce las pérdidas en post cosecha, ¿no? Hasta 10% en el caso de esta tecnología, ¿no? Por el uso de las variedades se reduce las pérdidas hasta un 10%. Estos son actividades ya demostradas, ¿no? Con visión y con evaluación de impacto, ¿sí? Podemos ver que hay reducción de rendimientos en crías de papa cuando la práctica no es la mejor, ¿sí? Pero si nosotros involucramos una tecnología, seguramente mejoraremos, ¿no?, los rendimientos, mejoraremos también los ingresos, ¿no? Acá podemos ver cómo una simple introducción, o sea, un simple cambio de un tipo de variedad para industria puede mejorar, incrementar la productividad, ¿no? Al final, todos ganamos. Gana el empresario, gana el agricultor, gana el semillerista y gana la institución. Todo el mundo gana, ¿sí? Entonces, siempre pensando en que todo esto tiene que ser un modelo de negocio sostenible. Tenemos que tender a la sostenibilidad, ¿sí? Y para esto, nosotros tenemos que tener, entonces, bien articulados los servicios financieros, las asociaciones, los programas de proyectos público-privados, las entidades que se encargan de difundir la información, la radio, la televisión, las unidades productores familiares, los productores referentes son claves en este proceso, la industria rápida, o sea, los demandantes son importantes. Son estos los que van a proveer. Son todos estos actores los que van a hacer que funcione el sistema. Son aspectos donde hay relacionamiento de dinero, hay relacionamiento de dinero ida y vuelta. Por lo tanto, estos son los sistemas que tenemos que fortalecer. En muchos casos no están fortalecidos, no hay un reconocimiento, poco conocemos acerca de nuestros clientes. Algunos son de ida, ya no de vuelta. Entonces, estos son los sistemas que tenemos que nosotros crear y articular, ¿no? Nosotros tenemos que articular porque todos estos en realidad están presentes, pero no están articulados, ¿sí? Asimismo pasa con cuando están involucrados los municipios, las gobernaciones, las asociaciones, ¿no? Respecto a alguna entidad, por ejemplo, multiplicadora de semilla, ¿no? Entonces necesitamos articular todos estos actores, ¿no?, para que esto sea sostenible. Porque si nosotros no hacemos esto, seguiremos en el mismo tren, seguiremos en el mismo problema, sin articulamiento, sin que haya impacto, ¿no? Entonces nosotros necesitamos fortalecer todos estos eslabones, necesitamos hacer pruebas piloto. Les digo, no hay que hacer gran cosa, no hay que ir a todo el país, hay que desarrollar una zona. Esa zona puede ser una sola piloto. Esa zona piloto seguro va a ser una muestra para muchos otros. Y muchos cooperarán si es exitoso. Y eso es lo que hay que hacer. Lograr que una zona desarrolle y sea exitosa. Porque eso se va a noticiar la gente y va a tener curiosidad de saber dónde es y cómo han hecho, qué procesos han seguido. Entonces, muy importante por eso desarrollar una muestra. Meter fuerza
en ese sitio, en ese lugar, con esos agricultores. Eso es lo que nos va a abrir las puertas para el éxito. Entonces nosotros necesitamos identificar claramente los actores en los cuales nosotros vamos a intervenir, los sitios vamos a intervenir, ir a lo seguro con la tecnología que tenemos, ¿sí? Esto, pues, en el futuro te permitirá escalar, ¿sí? Estas intervenciones te va a permitir escalar para lograr efectos finales, ¿no? Y al final, ¿qué quieres? ¿Quieres lograr productividad? ¿Quieres manejar el tema de reducción de costos? ¿Quieres incrementar los volúmenes de producción? ¿Quieres incrementar los volúmenes de venta a la industria? Por lo tanto, quieres incidir en la productividad, en los costos y en los volúmenes. ¿Para qué? Para que las unidades productoras familiares incrementen sus ingresos. Entonces, tiene que haber intervención, acceso, aplicación, efecto intermedio y efectos finales, ¿no? Y en esto no hay que olvidarse que hay el cambio climático, ¿no? El cambio climático, pues, implica cambios, ¿no? Porque hay un alcance. En el caso nuestro, 16.000 UPFs es el alcance que se quería tener. Es decir, que más o menos 7.5% accede a la tecnología. Nosotros tenemos que tener una meta, un alcance. Hay que tener en cuenta que el cambio climático siempre será un problema sistémico, ¿no? Es un problema que puede interferir. Pero si nosotros hacemos cambios sistémicos, seguramente vamos a poder garantizar la provisión de la tecnología, los servicios permanentes técnicos, la ampliación de mercados y las normativas favorables. Estos son cuellos de botella también que a veces no siempre se logra. Y finalmente, pues queremos lograr incrementos de ingresos, es decir, lograr productividad, menos costos, ¿no? Entonces, estos cambios son fundamentales y tienen que ser sistémicos. Y bueno, finalmente quiero agradecer a la Fundación ProImpact que en esos tiempos me permitió desarrollar esta investigación, a la Cooperación Suiza en Bolivia que nos han financiado todo este proceso durante más de 10 años. Hemos tenido la fortuna de documentar estas experiencias en varios documentos y una que hace 3 años salió este artículo donde está sistematizado todo o parte de esta experiencia. Y muchas gracias por su atención. Bien, mi estimado doctor Julio Gabriel, gracias por su excelente intervención en el tema desarrollo de estrategias para cambios varietales en cultivos, en donde supo manifestar que es importante hacer un análisis de contexto, un sistema de mercado, identificar los cuellos de botella y oportunidades, identificar los principales supuestos, descripción de intervenciones, trabajar con enfoque de género, entorno de negocios. Finalmente, ver los efectos en cuanto se refiere a la sostenibilidad, escala y el cambio climático. En lo referente al cultivo de la papa, analizó que es importante analizar cuáles son las variedades susceptibles de la tizón, ¿sí? Ya que estas producen pérdidas de entre 20 y 30 millones de dólares al año. Hay que identificar cuáles son las variedades que no son aptas para la industria. El 95% de semillas manifiesta que es informal. Además, existe una demanda creciente de la industria de papa, el consumo y demanda de semilla, pero de papa de excelente calidad. Es importante tener programas de mejora genética, siempre considerando el enfoque de género, servicios financieros para el crédito, la promoción del consumo, en el entorno del negocio, promoción de nuevas variedades, para finalmente llegar a la sostenibilidad con la intervención de empresas públicas, privadas, ONGs, asociaciones de la industria. Para esto es importante comenzar con una zona piloto, considerando la importancia del cambio climático y finalmente lograr obtener un incremento de ingresos. Ante este
magistral intervención, los chicos o participantes a este Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria que deseen hacer preguntas, el auditorio está abierto, está aperturado para que si alguien tiene alguna pregunta, alguna aclaración, puede hacerlo, a pesar de que la intervención fue absolutamente clara, precisa y concisa. Sin embargo, si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración, lo puede realizar. Bien, hay una manifestación del doctor Carlitos Castro, en donde manifiesta que es de excelente disertación, estimado doctor Julio Gabriel. El ingeniero Wilfrido dice excelentes intervenciones que nos las disertaron, muy fructíferas para el área de agropecuaria. Un otro comentario, ahora estamos analizando el chat de la carrera para ver en lo referente a las preguntas. Bien, dígale que, a ver, Carlos Valdés nos dice una pregunta, estimado doctor. ¿Por qué la papa de Ecuador no cumple con los estándares para ser industrializado a nivel internacional? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, voy a tratar de explicarles un poquito. Bueno, la papa es un tubérculo, modificado, es un tallo modificado, que normalmente crece en alturas, ¿no? Uno de los aspectos es que puede estar en zonas mesotérmicas o zonas de sierra, y produce generalmente mucho carbohidrato, es decir, es un cultivo que produce bastante carbohidrato. Por lo tanto, en zonas altas es donde más se adapta, produce muchos azúcares. Y el frío hace que incremente estos niveles de azúcar. Y la papa ecuatoriana, así como todas las papas que hay en la zona andina, tienen esa peculiaridad de que los fríos que se dan en los Andes, incrementan los azúcares. Por lo tanto, esa papa no es apta para la industria, porque los azúcares hacen que se queme en el momento del fritado. Entonces, lo ideal es que una papa casi tenga cero de azúcares reductores. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que normalmente la materia seca es muy baja en la papa. ¿Por qué? Porque el mayor contenido que tiene es agua, más del 95% es agua. Entonces, ¿qué pasa? La materia seca, o sea, va en detrimento de la materia seca. Entonces, pero una papa para industria tiene que tener alto contenido de materia seca, es decir, más del 23%. Entonces, ante esta situación, Ecuador no ha desarrollado este tipo de variedades. ¿Por qué? Porque trabajan todos en la zona de sierra. No trabajan en las zonas de costa. Tendrían mejor oportunidad, pienso, en zonas de costa. Porque en zonas de costa no adolecen del frío que sufre en las alturas. Segundo, es que en zonas de costa podría haber la oportunidad, porque podrías bajar el ciclo de cultivo de la papa. La papa normalmente, la chola, superchola y todas las variedades estas, producen entre 4, 5, 6 meses. En la costa se podría lograr producir hasta 2 meses y medio, 3 meses, ¿no? Y entonces eso hace que no haya papa para industria realmente en Ecuador, ¿no? La papa que consumen, si alguna vez han ido a comer el KFC, McDonald's, Burger King, esta papa es la Russet Burbank, o la Cufijoti, o la Vinche, que son 3 variedades que traen ellos. Son variedades que han sido sacadas hace 100 años, pero están tan estudiadas que solamente los producen en ciertos sitios y con alta tecnología. Por lo tanto, son papas
muy bien estudiadas y tienen una tecnología, tienen su paquete tecnológico. Y estas las producen en Canadá, las producen en Estados Unidos, las producen en Bélgica y las producen en, lo traen también de Holanda. Entonces, estos son los países de los cuales se importa. Ecuador debe importar como 4.000 toneladas al año, debe importar de papa prefrita congelada, es decir, para industria. Apenas el 5%, yo, y menos creo yo, deben utilizar de la papa ecuatoriana. Hay pocas variedades que son ecuatorianas que pueden ser interesantes, ¿no? Más hay colombianas. Pero esa es la razón, ¿sí? No hay la tecnología, no hay la tecnología. Nuestro banco de germoplasma tampoco tenemos los atributos para poder desarrollarlos, porque nuestro germoplasma es más andino, ¿no? Este otro tipo de papas es más de tipo tuberoso, más de origen de la zona de austral de Chile, ¿no? Esa es la zona del origen de la solano tuberoso, ¿no? En la zona de la isla Chiloé, es de donde se ha llevado esta papa hacia el exterior y se ha ido domesticando. Los holandeses creen que la papa, por ejemplo, es de Holanda, pero ellos no saben que es de Sudamérica. Bueno, ahora ya lo saben por la tecnología, pero antes ellos pensaban que eran los dueños de la papa. Y entonces eso ha pasado, pero se nos han adelantado los países industrializados, porque ellos han desarrollado variedades que actualmente son, es el negocio de todas las empresas, ¿no? Entonces, si nosotros pudiéramos desarrollar eso en Ecuador, pues yo creo que sería una gran oportunidad, una tremenda oportunidad, porque cada día aumenta más el consumo de papas para industria, ¿no? De papa prefrita congelada. Bien, doctor, hay otra pregunta que dice, ¿será posible realizar un tipo de híbrido que se pueda adaptar bajo invernaderos a la zona climática de Manabí? ¿O existen investigaciones sobre este tema en Ecuador? Yo sé que Puerto Viejo, el INIA de Puerto Viejo, o el INIA, ha probado algunas variedades de altura para probar. Ha tenido relativo éxito. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí podemos hacer. No hemos hecho. El INIA, como les digo, ha puesto su fuerza en la zona andina. También tienen razones, ¿no? Porque ustedes saben que después del banano y el camarón, el otro producto que contribuye al Producto Interno Bruto de Ecuador es la papa. Y en la papa están involucradas más de 80.000 familias en el caso ecuatoriano. Realmente es increíble. 80.000 familias viven de la producción de papa. Por lo tanto, Ecuador es papero también. Es papero. Y entonces, toda la fuerza del INIAP ha ido a atender esta necesidad de 80.000 familias. Es decir, no es la necesidad Manabí. O sea, Manabí no es la necesidad, porque Manabí tiene otras potencialidades como el café, el banano, la papaya, los cítricos. Tiene otras potencialidades, ¿no? O sea, que hacen su economía. Pero creo yo que ese es un campo virgen al cual podríamos tener la oportunidad de acceder en algún momento, ¿no? Nosotros creo que podríamos sentar las bases y ser referentes en las nuevas tecnologías, porque esto es lo que es la oportunidad. ¿Se dan cuenta? Yo les hablaba de la oportunidad. ¿Saben qué? Nosotros tenemos que buscar nuestras oportunidades. O sea, yo a veces pienso que evidentemente el café es algo muy, muy bueno, importante y necesario, pero les digo, el café es más complejo, porque estás peleando contra entidades que te regulan el precio, ¿no? Eso se regula desde Inglaterra, entonces es muy, muy complejo. Entonces hay que buscar alternativas. Yo creo que las mejores alternativas son ampliar la diversidad de productos, ¿no? Las hortalizas, y entre estas la papa, pueden ser mejores oportunidades para los pequeños agricultores en la zona Manabí, ¿no? Ahora, es cierto, sufrimos de agua, pero también se pueden desarrollar cultivos
con cierta tolerancia a sequía o tolerancia al calor también, ¿no? Es cuestión de trabajar un poco la genética también. Gracias, doctor. Espero que Carlitos Valdés se haya quedado satisfecho de las preguntas. Y vamos con la última pregunta para ya ir finalizando la jornada de hoy. Y se refiere a si conoce de algún mejoramiento genético en la papa de Ecuador que esté en proceso o esté pensando en realizar o que ya se haya realizado con buen resultado, dice la compañera Gabrielita Yáñez. Sí, sí, niña. De hecho, Ecuador ha sido exitoso en la producción de varios cultivos. Miren, una anécdota. Aquí nació un señor que se llama el señor Bastidas, que yo tuve la oportunidad de conocerlo. Un agricultor, el señor Bastidas, fue el primero que liberó una variedad de papa ecuatoriana. Es la Chol, ¿no? Él es el obtentor de esa variedad. Y lo hizo hace más de 50 años. Entonces, él no sabía nada de mejoramiento, sino que un mejorador colombiano, el doctor Nelson Estrada, en una oportunidad que vino con el doctor Hawks es un taxónomo americano, que es el que ha hecho toda la clasificación taxonómica, y era un taxónomo que vino a recorrer todos los Andes para identificar la papa. Y estuvo acompañado con el doctor Nelson Estrada, un colombiano también tremendo, un investigador de alto vuelo, como diría. Y él, por curiosidad, le enseñó cómo se lograban híbridos a este agricultor, que era muy curioso. Y el señor lo hizo, y a través de varios años, durante 10 o 15 años, logró liberar una variedad. Ahorita es la más conocida en Ecuador. Entonces, el señor Bastidas es un caso exitoso de Ecuador, ¿no? Y así como eso, después han ido realmente, han ido muchos colegas trabajando. El INEAM ha trabajado mucho. De hecho, ha liberado varias variedades ya con bastante éxito. Pero esos son personas de altura. Lamentablemente, no trabajan personas de costa, ¿no? Nosotros tendremos en algún momento la oportunidad de hacerlo. Estamos esperando la oportunidad, ¿no? Bueno. Bien, gracias, doctor. La Universidad Estatal del Sur de Manabí, la Facultad de Ciencias Naturales y de la Agricultura, la carrera agropecuaria, se encuentran de aniversario, para lo cual está desarrollando el cuarto Seminario Internacional de Innovación Agropecuaria, Visión 2021. En tal virtud, la jornada prevista para hoy, 25 de agosto, la hemos concluido con éxito y agradecemos a los expositores y a las autoridades de la facultad, al ingeniero José Alciba, decano de la Facultad de Ciencias Naturales de la Agricultura, al ingeniero Carlos Castro, coordinador de Agropecuaria, quienes han facilitado la realización de este importantísimo Seminario Internacional SEINACOP 2021. Recordarles que para el día de mañana, 26 de agosto, será la segunda jornada importante de este evento, para lo cual ya está planificado y esperamos la asistencia de todos ustedes, chicos y chicas, compañeros, docentes, que le dará mayor realce a este importante seminario. Sin otro particular, damos por terminada la reunión de hoy, la jornada prevista para el seminario del 25 de agosto. No sé si el coordinador Carlitos Castro o el señor decano Giro Alciba desean dar alguna indicación. No solamente para agradecer la presencia de cada uno de ustedes, para agradecerle a los expositores, muy buenas exposiciones cada uno, y mañana seguimos con el mismo formato. Mañana tenemos un moderador, va a estar cuatro exposiciones interesantes también, y por Zoom nos vemos el día de mañana. SEINAGROP 2021 sigue el día de mañana, 26 de agosto. Solo eso. Excelente noche para todos ustedes. Gracias, señor coordinador. Podemos retirarnos. Muy gentiles, gracias.